Díganme si todavía están ahí. Todavía están ahí. Volví. Los que ya siguieron las reglas en el anterior no tienen que hacerlo otra vez. Pero yo no entiendo porque dice que tengo dos directos. Esto está más loco que el... Voy ahora. La pantalla está en negro. Yo lo arreglo ahora. Dame un segundo. Tengo otra idea. Ya, ahí. A ver si no da problema. Ok. Voy ahora que no estoy viéndolos en el chat. Hasta ahora me quedé en Dani M. Ramos. Dice que tengo dos directos. Esto está más loco que el... Dani M. Ramos. No sé qué pasó. Hubo un error aquí en algo en la computadora y ¡boom! Se cerró solo. Se tumbó desde acá, desde la computadora. Sorry. Y Daniel Soto. Déjame enviarlo en el grupo otra vez. Al que le gusta el pototo. Estaba en Meme Araujo para que me diga qué personaje quieres. Vampirito, coméntame qué personaje tú quieres. Ahorita lo expliqué. Vamos allá a ver si no me da problema esto. Ahí está Mario. A Mario, ¿tú quieres a Mario? Coño, qué fácil la puse. ¡Mario! Ya. Tenemos a Mario. El vampirito tiene a Mario. Necesito que Dieguín González me diga el personaje que quiere. Ahí está la princesita. Espérate. ¿Quieres a la princesita? Peach. Está DK, Donkey Kong. Waluigi. Luigi. Wario. Espérate, ¿qué dice él? ¿Luigi o cómo se escriba? Bueno, Luigi. ¿Cómo? Tú escribiste un disparate ahí. Tú escribiste Luagi. No es Luigi, así, normal. Luigi. Entonces necesito que Marco Antonio está por ahí. Marco Antonio. ¿Dónde está Marquito? Marco Antonio, me diga qué personaje quiere. Quizás somos... No la posición, Marco Antonio. Los personajes que van a participar. Peach, Donkey Kong, Waluigi. Tengo a Wario, Bowser, Yoshi, Daisy, Bowser Jr., Diddy Kong y... ¿Cómo diablos sale eso? Peter, algo así. Perry. Oh, ¿quieres a Donkey Kong? Vamos a ponértelo por ahí. Cada vez que hago un clic afuera se va la pantalla en negro, no se preocupen. Tiene a DK, David Vanegas. Vaya diciéndome, David, ¿a cuál tú quieres? David. David Vanega, Anderson Ramos y Tatis. Juan Ortega,
Ahorita yo no te añadí porque no veo que tiene las insignias para participar. Y que quiere a Chávez. Daniel Soto, comparte para añadirte a la lista de los participantes, todos los que tengan insignia de distribuidor, como se cayó el directo anterior. Hay unos que no las tienen, so no se preocupe. La tortuga verde. ¿Qué tortuga? Esto. Esto no es una tortuga, es una planta. Ah, este, Bowser. Bowser Jr., el chiquito, o este, Bowser el grande. Dímelo, Itzel Solís. ¿Qué es la que hay? Cuéntamelo todo, ¿cómo te sientes? Daniel Soto activando la matita. Nos fuimos a arrebato. Déjame añadir a Daniel Soto. El 8. ¿Qué 8? ¿De qué carajo tú me estás hablando? ¿Tú lo contaste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es Yoshi. Ok, él quiere a Yoshi. De Ivanega, vámonos con Yoshi. Que comience la fiesta. Mi gente, si se caen, regresan, aunque sea en otro directo. Porque no sé lo que le está pasando al programita este. Tenía tiempo que no jodía con nada de esto. Ok. Daniel Soto, dime qué personaje quieres. Anderson Ramos, Tati, ¿dónde está la Tati? El dinosaurio Bowser. Tati quiere a Bowser. Anderson Ramos me respondió. Dani, llama a tu primo, dile que estoy aquí. Dani M. Ramos. El que sea, te voy a escoger a Diddy Kong para Daniel Soto. Diddy Kong. Bueno, voy a ir tirando los primeros. Faltarían 4 participantes. Anderson Ramos se perdió. En lo que aparecen más participantes. Si no, lo hacemos con los que hay. 1000 diamantes en premio. Buena suerte. Ustedes son los mejores. Vamos al mambo. Se enfrentan. Vampirito versus Dieguín González. Dieguín González, ¿nunca me dijiste cuál era tu personaje o sí? Discúlpame, discúlpame. Dieguín, si estás ahí, tu personaje. Luigi, 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 verdad, discúlpame, Luigi. Me acordé. Dani M. Ramos, ya escogieron a Yoshi. Está disponible la princesita. Te muestro ahora. Se llama Peach, la princesita. Está disponible este Waluigi. Wario. El Bowser Jr., el bebé Daisy y esta cosa Perry. Estoy bien bellaca. A Wario, vamos a darle a Wario. Ahí vamos con el Wario. Ok, solo falta Anderson Ramos por escoger. Y se pueden añadir 4 participantes más. Solo lo que corre esto. Vamos allá. Vamos a la primera. Mario versus Luigi. Dieguín González. Vampirito. Mario. Luigi. El que gana califica para la siguiente ronda. Thank you.
está el estadio encendido. Dieguín, te deseo la mejor de la suerte. Vampirito, que gane el mejor. Dime, Edwin Cámara, tú sabes cómo se participa. Activa esa matita. Felipe Vanegas en la casa, dice presente. Esto comienza. Está Luigi en el ataque. El equipo de Luigi quiere meter el primer gol, no lo dejan. Dieguín anda con el chiquito apretado. Está de tranquilo, Dieguín, que esto apenas está comenzando. No, ese no es el Super Mario Striker, ese es el Mario Striker Charge, algo así. Yo tengo el Super Mario Striker, pero no puedo hacer esto que estoy haciendo ahora. Lo traté de hackear, pero no pude. Edwin Cámara, ya mismo te añado. Déjame anotar tu nombre ahí con lápiz y papel. Al próximo que tengo que añadir. Está 0-0. Apenas quedan 2 minutos de partido. Para que vea lo rápido que es. Uy, aquí se viene un gol. Dieguín González con Luigi. Tres goles. Eso fue un especial. 1:50. Si el meme Araujo no hace nada, queda eliminado. Y que eso es falta. Meme Araujo en el contraataque. Se vino un gol. 1-3. Le sobra tiempo para el empate. Quedan 3 espacios. Acabo de añadir a Edwin Cámara. Estoy añadiendo a los que le da Licinia. Uy, 2. Castillo, te voy a poner porque yo sé que tú siempre estás activo. Así que activa la matita. Se empató la cosa. Está vivo. Está vivo el meme. El vampirito. Anda celebrándolo. Queda 1:25 de partido. Vaya arquerazo que se ha gastado el equipo del meme Araújo. ¡Uy! Por arriba. Dieguín, aprieta el chiquito. Apriétalo y no es el bebé. Es el hijo de Hércules. Hérculito. Me quedan 2 espacios disponibles. Ahí llegó el hombre de los poderes. La puñeta, tragué la lengua. Uriel Ranger en la casa, dice presente directamente desde México. Te quedan 50 segundos para empatarlo. El vampirito, Team Mario. Y ahí se quiere ir al frente. Por 2 goles, Dieguín González. En cualquier momento se viene el empate. 35 segundos de juego.
La cosa no pinta bien para el meme. La cosa está peligrosa y tenemos electricidad en la valla. Ese es el onside. 15 segundos. Se viene el empate. Cachi cachi, nene. No se le dio. 10 segundos. Dieguín González dominando por un gol. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Y. ¡Ay! Casi, casi en el último tiro. Pasa a la siguiente ronda. Dieguín González con Team Luigi. Vamos a poner al Dieguín González en la siguiente ronda. Ok, Edwin Cámara, necesito que me digas qué personaje quieres. ¿Conoces los personajes? ¿O tengo que volver a ellos? Y Norman Castillo también. Me quedan dos espacios disponibles para el que quiere participar por los 1000 diamantes del Free Fire. Ah, ese es un gol especial. Eso fue lo que puso a Dieguín en la ventaja. A Yoshi ya lo tienen. Te digo quiénes están disponibles. Dame un momento, déjame ir para allá. Ahí está Felipe Vanega con su insignia Ratatá. Claro que puedes. Puedes, pero voy a necesitar otro participante más para que tengas a quien enfrentar. Tú sabes, como en los tiempos de antes, cuando estaba el bracket con los participantes y todo eso. Ok. Te diré quiénes tengo disponible. Tengo disponible, primero elige Edwin. Edwin Cámara, pero Norman Castillo, tenlo pendiente. Peach, tengo a la princesita, tengo a Waluigi, tengo a Daisy, tengo a Bowser Jr. y tengo a Perry, o como sea que se llame eso. Uriel Rangel, dale, dale, activa la matita. Tengo a Felipe, el último participante sería Uriel Ranger, que entró hace un momento ya. Waluigi para Edwin. Voy. Norman, dime a quién. El próximo enfrentamiento sería entre Marcos Antonio. Marco Antonio, escríbeme, dime si estás por ahí. Y Dieguín González. Adolfo Ramos en la casa dice presente. Cuéntamelo todo, ¿cómo te sientes? Adolfo, estoy sorteando 1000 diamantes de Free Fire. 1000 diamantes de Free Fire. Si hacemos esto rápido, puedo sortear 1000 diamantes más. ¿Dónde diablo dejé mi teléfono? Ah, está aquí. Para participar, simplemente compartes en grupos de Facebook. Deja tu like ricamente asqueroso y me comentas para yo ver que tienes todas las insignias. Sacando a los perros. ¿Cómo que te van a robar el teléfono? Este cabrón no está prestando atención. Norman Castillo, cabrón, escucha. Está disponible Peach, está disponible Daisy y Perry más Bowser Jr. ¿Por qué cada cual tiene que elegir un solo personaje? Porque resulta
que no se pueden repetir. Después, ¿cómo se enfrentarían? No puedes tener a Donkey Kong. Que me diga Felipe Vanegas y Uriel Rangel en lo que él elige. Porque no entiende por dónde le entra la mecánica a este cabrón. Espérate. Déjame añadir Felipe. Uriel Rangel, si está por ahí. El otro que no he elegido es Anderson Ramos. Anderson Ramos, coméntame por ahí si está. Si no, añado otra persona a la competencia. Dele, que la velocidad de que haya otro torneo depende de ustedes. Mientras más rápido vayamos, 1,000 diamantes más, que se joda. Ahí está, activadera de Matita. Ay, no puedo leer porque está en azul. Creo que tenía A, Ñ. La planta, ¿quieres la planta? Te voy a dar la planta. Se llama Perry. Para Uriel, Felipe. Lo voy a mostrar otra vez en pantalla. Norman, discúlpenlo, tiene una pequeña deficiencia, un retraso, y yo cuido mucho a las personas con retrasos mentales como él. Nada personal. Vamos a mostrarle de nuevo. Tengo a la princesita Peach. Ok. Tengo. Estos de arriba están escogidos porque ya que le escogió a Waluigi. Tengo a Daisy. Daisy es esta. La bonitilla esa. Tengo a Bowser Jr. Y ya. Bowser Jr. Felipe Vanegas. Me falta Norman. Mira. Tienes que escoger a otro. Ya es que eligió a Bowser Jr. Te tarda mucho, brother. Dale. Que mientras más esté todo listo, más rápido, mejor. Vamos, que nos fuimos. A Mario. Ah, mira, esa es buena idea. A Mario lo eliminaron, es verdad, yo te lo puedo dar. Pensaste, usaste el cerebro. Daniel Barbershop en la casa, activo, agresivo. Dime a ver qué lo va, qué lo que. No, apenas pasamos por la primera. El que tiene el nombre árabe. Ah, tú fuiste el que compartiste. Deja ver si puedo hacer otro torneo. Deja ver, hago otro torneo. Anderson Ramos, coméntame. 2 minutos, Anderson Ramos. Vamos a darle a Anderson Ramos para que me comente hasta la segunda pelea si no ponemos al árabe. Nene, ¿cómo sale tu nombre? Bueno, ahora se enfrentan Donkey Kong de Marco Antonio y David Vanega, Yoshi. No sé, Diego González, para los gustos los colores. Ahí está el Donkey Kong de Marco Antonio. Y tenemos a Yoshi de David Vanega. Si alguien más quería, o sea, del personaje que pierde aquí, si alguien más lo quería, lo podemos cambiar. Está bien, si pierde Yoshi te lo doy, pero tiene que estar ahí pendiente. Luis, te llamas Luis, perfecto, Luis. Luis, si Anderson Ramos no aparece después de esta pelea, yo te añado en el lugar de él, que sería la siguiente pelea, ¿ok? Oh, yeah.
próximo enfrentamiento. ¿Quién será que enfrentará al dueño de los metales, a Dieguín González? Buena suerte y que gane el mejor. Daniel Barbecho, dame un momento, que están escondidos. A ver si para el segundo se ponen las pilas. Si logramos hacer un segundo torneo, estoy tratando de correrlo lo más rápido posible para que más personas puedan participar. Cada partido es bastante corto, 3 minutos nada más. Dale de Viva Negra. Puja, puja. Cuidado si pare. No te vaya a cagar encima. Hasta ahora la cosa está 0-0. En caso de que se caiga el directo, simplemente regresen. Que yo regreso. De aquí yo no me voy hasta que se acabe esto y haya un ganador. No hay gol. Han perdido tiempo. Apenas 2 minutos de juego. Se están matando esto. Se vino el primero. Team Yoshi lleva el liderazgo por un gol arriba de Marcos Antonio. Se llenó de odio. Ahí va DK con el empate. Grítalo, Marco. Pasando. Espérate, ya, voy a mutear el micrófono que voy a escuchar un mensaje confidencial. Yo creo que ella envió el mensaje donde no era. Uy, 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 se viene una ristra de goles. David, ¡hay peligro! Los dio 2. 3-1. Están aplastando al dinosaurio. Dímelo, Víctor, que es la que está para Buster. Cuéntamelo todo, ¿cómo te sientes? Sé, pero la noticia que te tengo no es muy buena, y es que queda 1 minuto de juego. Para que tengas esperanza, 1:07 y acaban de golearlo otra vez. 4-1. Me parece que Marco Antonio será quien enfrente a Dieguín González. Algo así, David. 1000 diamantes para la gente del Free Fire. ¡Rácata! Están haciendo un hoyo en el arco. ¿Dónde está el Marco Antonio? Marco Antonio, coméntame. Uy, 5-1, no, David. Lo siento por ti, yo creo que moriste con flores. Ahí está Marco Antonio, ratatá. Están haciendo un fatality al pobre David.
David, no te quedará más que quedarte por ahí a ver si, si en el próximo torneo podemos hacer negocio. Así es, 500 de vidas y penales, dicho por el Dieguín González, el dueño de los metales, el nene de México. No, yo voy a apagar este directo. ¡Qué bochorno! ¡Apago! Ya se acabó esto, no me va a dar. Ahí vamos. Dice el David, Pepe Peo Miedo. ¿Qué es lo que tú dices? ¡7! Esto es una violación. Te lo juro que sí. Ya huele feo, 2 segundos. Y lamento decirte que se acabó esto. Ahí celebra el equipo de DK. Marco Antonio se enfrentará a Dieguín González. Pero el próximo enfrentamiento, Henderson Ramos nunca apareció. Ahí está Luis, el nombre árabe. Déjame copiar tu nombre. Para que no haya confusión. Reemplazando a Henderson, que se murió. Y solo quedaba un personaje. A menos que quieras. Espérate. Norman dijo que quería a Yoshi. Tengo a Mario disponible. Que lo eliminaron. El que tenía a Mario. Luis, ¿qué personaje tú quieres? Tengo disponible a... a Mario. ¿Cuál era el otro? El que estaba disponible. Lo chequeamos ahora. Espera, déjame entrar. Así es, Aurea Reyes. Ratatatata. Fuimos maltrato. Norma Castillo, te puse a Yoshi. No estoy en Discord. No sé, ni me atrevo a abrirlo porque esta cosa se puso media peligrosa ahorita. Sorry por eso. Para la próxima, pues lo voy a tener todo seteado y todo pendiente. Ricardo, y que señora se equivocó de chat, yo me di cuenta. Ahí está el dueño de los patines, Ricky Martínez. Activo, agresivo. Dile que andamos adelante 1-1 para que no se espante. A ver si recuerdo que faltaba. Este lo tienen, dijo. Ah, Daisy, nadie escogió a Daisy. Dime, Luis, el del nombre árabe, ¿a quién tú quieres? Así mismo, agresivo. Ratata, te voy a maltratar. Tengo a Daisy disponible y tengo a Mario. ¿Cuál de los dos quiere? Dale, que te toca. Ricky Martínez, un momento, espérate. Que está full. Voy a ver si abro espacio para otro torneo. Simplemente tienen que moverse. Sin perse. Para que pueda lamberse. Mario, sí, claro. Te voy a poner a Mario. Voy a escogerlo como que me preguntaste para que te lo ponga. El personaje, ¿ok? Nada tenebroso. Le toca enfrentarse al que acabó de elegir a Mario, porque él estaba en la posición de Henderson Ramos, que no regresó. Versus Tati. ¿Dónde está Tati? Tati, coméntame. Daniel Soto, el tuyo va después de este de ahora. Tatis, a la 1. Tatis, a las 2. Vamos a elegir a Mario mientras tanto. ¡Mario! Ahí está. (Risa)
David, ¿dónde se fue tu novia? Después dicen que es que yo ando preguntando por las mujeres de los demás, que Yangari es un irrespetuoso, que no respeta a Toto. Suerte que allá Toto es una marca. Ahí vamos, la Tati eligió a Bowser. Se llenó de odio. Enfrentamiento entre Mario y Bowser. Luis versus Tatis. Luis, ¿de dónde tú eres? Colombia en la casa con la Tatis. Específicamente, el lugar de los rolos. Bogotá. No, no, yo no creo. Todavía tienes el dolor en tu alma, el vampirito. Viene que nos fuimos. Gracias, Ricky Martínez. Si hacemos otro, los voy a tener que elegir por sorteo. Por ejemplo, yo decir, tirame un número del 1 al tanto y el que dé con el número, pues ese es un ejemplo, un ejemplo. ¡Uy! Anda rabioso botando fuego por la boca el de la Tatis, el Bowser. Y viene Mario con estilo tirándose desde los cielos. Cae como todo, un superhéroe. Y empieza esto. Apenas 3 minutos de partido, 0 a 0. Se choca con la valla, electricidad, todo el mundo electrocutándose, matándose el pase. De Team Mario, el primer gol. De Team Mario. Norman Castillo, nada más pongo dos de ellos porque es donde se ve la hierba verde y todo eso. Los otros son muy confusos. No se definen tanto los colores y los personajes. So, tú no sabes prácticamente qué estás viendo. Ahora golea. Cuando estaba contigo no goleaba. Yo creo que fue un partido interesante el tuyo, este vampirito versus Dieguín. Ahí vamos. Hay peligro, vamos a ver qué hace. La Tatis. Uy. No. 2 a 0. Dominando la batalla. El árabe, Luis. Tati, voy a ti. Saca cara por tu novio. Que lo eliminaron asquerosamente. No, pero esto como que ya va en la sangre. Tres a 0 y quedan 2 minutos de juego. Todavía hay tiempo para un empate. Lo que pasa es que el equipo de Mario tiene un super arquero. ¡Wow! ¡Golazo! Huele a destrucción. 4 a 0. Sí, Luis gana. Logra calificar. Para ver a quién enfrentaría, tendríamos que poner el partido de los Dani. Daniel Ramos con el Wario y Daniel Soto con D.D. Kong. ¿Tú crees? Se la pasa jugando con David. Eso huele raro. Ahí va, la escondió. Quiso hacer trampa el equipo de Wario. Perdón, de Bowser. Pero no lo dejaron. Están llenos de odio. Hasta martillo están tirando. Daniel Soto, DJ. Pero ven acá, Daniel, es que ahora tú haces DJ o algo así. Un
saludo muy especial y caluroso a Daniel Soto, DJ, directamente desde Cali, Colombia. Y celebramos por ese primer gol de la Tati. Quedan un minuto de juego, básicamente. Y Mario, con la pierna derecha, acaba de dañarle la esperanza. Oh, perfecto. Quiero verte trabajando, quiero ver tu trabajo, ver cómo es el flow y la jodienda. Queda tiempo, Tati. No te desilusiones. Ahí va el Mario. Eso era lo que tenía que hacer contra Diegui. A Vampirito. Oye, Luis, no te preocupes que ya esto está ganado. Está bien, envíalo por ahí, por WhatsApp, por favor. 30 segundos de juego. Ya esto da vergüenza. Activo, activo, agresivo. Así salió el Team Mario. Ya tú sabes, para el consuelo vino a ella a tirarlo ahí. Para no morir con flores, hizo un poder y metió un gol. Segundos de juego. Mira, PvP o miedo para Luis, dice la Tati. Sí, al menos saco cara. Bueno, 7-2 va. Ay, ya es como perder 6-1. Se acabó esto. Casi le hacen el 8. Mario time. Califica con Mario para la siguiente ronda. El Luis. No sabemos a quién va a enfrentar todavía. Vamos a poner a el próximo enfrentamiento. Dani M. Ramos. Dani M. Ramos, coméntame si estás por ahí. Y Daniel Soto. Daniel Ramos cuenta con Wario. Daniel Soto con el monito, el Diddy Kong. Vamos allá, ahí están activos. Él dice que vuelven. Vuelve, vuelve, vuelve. A perder. No, no, yo no sé. Creo que era Wario, Wario, Wario. Wario. Voy ahora. Déjame marcar los que perdieron. Perdió David. Perdió Bowser. Ok. Yo no creo que así vaya a jugar mejor. Pero si tú lo dices. Este se ve como enterrado, claro. Yo lo tengo. ¿Qué yo hice? Ok, vámonos. Daniel Ramos con Wario versus Daniel Soto con el Diddy Kong. ¿Quién será el que enfrentará a Luis?
al Team Mario. Oye, Norman Castillo, tú te vas a enfrentar a Edwin Cámara. Dile a Edwin que se prepare. ¡Uy! ¡Se vino el primero! ¡Wario! Dani M. Ramos rompiendo el marcador 1-0. Pobre monito, que tiene la cola más larga que la de una rata. Hay electricidad. Se le están matando entre ellos. Buen bloqueo, super arquero. El del Team Didi. Uy, se viene. La interrumpió. Diablo, casi lo mata. I'm open. Aquí no hay falta. Tú no ves que no hay referee. Lo hubieran matado entre medio de todo ese partido. 1-0, quedan 2 minutos de juego. Dale, Daniel Soto, que tú puedes hacer algo. Hazle un especial de eso, que hace 3 goles con una pata. Descuidó el arco. ¡Ay! ¡Cachi, cachi, nene! Buen bloqueo. 2-0. Daniel Ramos dominando la partida. Pero hay tiempo. Ay, está llorando. Mira, estoy cojonado. Pobre monito. Algo así, o boxeo o lucha libre. Pero con un arco de fútbol. Ay, 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 ay. Era el de poner un número en el marcador. Oye, hay que noquear al portero de Dani. Ay, se venía el special. Oye, ibas a meter 3 goles de una patada y te lo bloquearon. Todavía no llega el momento. 1 minuto 10 segundos de partida. Arquerazo que se ha gastado. Lo cogieron saliendo de roto. La chilena. No resultó. Mierda, pero le dan. Que yo no sé cómo se vuelvan a levantar. El remate. El rebote. Nada que ver. Vamos a ver, te iban a caer así mismo. 3 de 1 sola. Oye, Daniel Soto, lo único que te queda es hacer una patada especial que vale por 3 goles. Queda poco tiempo. Si no lo logras hacer, vas a quedar eliminado. Le dieron el pase y el otro le dio una patada. Es así, el problema aquí son los delanteros del equipo de Diddy Kong. Y mira que te lo di porque gana. Ya yo lo he visto en acción. Así como Team Mario. ¡Give me the ball! ¡Uy! ¡Bellaco! ¡Se acabó esto! ¡Gana! ¡Wario! 3-0. ¡Sobre! ¡Team Kong! Marco Antonio, no te preocupes, no te preocupes. Lo bueno es que estás acá. You're back. De regreso. Pasa la próxima ronda. Dani M. Ramos con el Team Wario. Enfrentando a nada más y nada menos que el Árabe Luis.
¿Dónde se fue Luis? Aquí está, ok. Los próximos que se enfrentan, Edwin Cámara y Norman Castillo. Edwin Cámara y Norman Castillo, los quiero ver activo, activo, agresivo en ese chat. ¿Dónde están? ¿Dónde está Edwin Cámara y Norman Castillo? Él hizo como Anuel. Brr. Arcángel se tiraba peos con la boca porque hacía bra. ¿Y qué hace Anuel? Edwin Cámara y Norman Castillo, los que se van a enfrentar, que supuestamente están pendientes. Si no aparecen en dos minutos, quedan eliminados los dos. Y seguimos con la de Felipe y Uriel. Ahora déjame marcar, el que perdió aquí fue Daniel Soto. Mientras tanto, por ahí está Felipe, Uriel Rangel, coméntame, Uriel Rangel. Uriel Rangel. El directo va por 52 minutos. Cuando marque 53, ahí está Uriel. Ok. Cuando marque 53, Marco Antonio, ¿tú estás por ahí todavía? Da un momento que llegue tu pelea. Quedan 30 segundos. No aparece Norman, no aparece Edwin. Quedan eliminados. Felipe cuenta con Bowser Jr. Mientras Uriel cuenta con Perry. Que gané por default. El problema es que no gana nadie. 2-1-0. Vamos a eliminar de aquí a Edwin Cámara y a Norma Castillo. Y vamos, brincamos a la pelea, a la película, oye, a la pelea. No es pelea, es que parece una maldita pelea eso. Bowser Jr. es el de Felipe Vanega. Y Perry, el de Uriel Rangel. Norman Castillo, quedaste eliminado. Llevo, oye, casi 5 minutos aquí. Si no, pregúntale a todo el que está ahí en el chat. Casi 5 minutos. Norman. Edwin. Ninguno de los dos aparecía. Le di 3 minutos adicionales a los 5, es decir, 8 minutos. No, así no se puede. Si quieres, espérate para el próximo torneo. Ahí vamos. Así mismo. Se jode el nene. El que no sigue reglas se jode. Que yo no puedo guardarte puesto porque te estés bañando. Sorry. Vámonos. ¿Quién falta por participar? Ricky Martínez. No
Norman, quédate ahí un momento, no te vayas. Pero tienes que estar pendiente, cabrón. Uy, empezó esto. Se vino el primero. Yo no sé ni quién goleó. Este es Team King. Uy, Uriel Ranger. El hombre de los poderes. No va ni un segundo y acaba de golear. Nene, te estoy preguntando porque me faltan dos participantes. Felipe, tranquilo. Vino el tuyo, vino tu gol. Hasta la cabeza se quitó. Esto es lo que vamos a hacer. Si uno se va, el otro gana, como dijo Oriel. Gana por default. O si no, le buscamos un participante del chat. Oye, esa planta es como que media cabezona. Con esa cabeza, el diablo. Nene, deja de llorar tanto. Quédate ahí, tranquilo. Espérate, calma. Estás participando. Solo me falta uno más. Cuatro a uno, Felipe, ¿qué fue eso? Todavía tienes a Yoshi, relax. Nadie más lo tiene, ¿verdad? Ha calificado Luigi, Donkey Kong, Mario y Wario. 5 a 1. Felipe, ¿qué fue lo que hiciste, nene? Y ese desastre. Ricky Martínez se fue. Lo podíamos poner por ahí. Y que la maldición que les dejó David. Le estoy echando la culpa a su hermano. Pero mira, queda un minuto 25 segundos de juego. Llevas dos, Felipe. Hay que tener fe. Eso es lo último que se pierde, dice, ¿no? Ricky Martínez, te vas a enfrentar a Norman. Te voy a decir quiénes están disponibles de los personajes. Está disponible Waluigi, Bowser y ya más nadie. Adolfo Ramos. Nene, llevo rato preguntando que quién más puede participar y ahora tú apareces. Tengo a Ricky Martínez ahí. Oye, puedes hacer un milagro, Felipe. Voy a ti. Tengo más fe que tú. Pero lamento decirte que quedan 20 segundos de juego. Si en 20 segundos no hacen nada,
Uriel se llenaría, se llevaría la victoria. Nah, pero así que carajo vas a hacer. Mil diamantes al ganador. Se acabó esto. Acaba de calificar el hombre de los poderes, Uriel Rangel. Este juego se llama Mario Striker Charge. Creo que es un juego de Wii, pero lo estoy emulando en la computadora. Vamos a poner el calificado. Ricky Martínez, dime qué personaje quieres. Ahora tengo disponible a Bowser Jr., Waluigi. ¿Y cuál otro yo había dicho? Y a Bowser. Estaba fuerte el churro. Yo no sé qué quiere decir eso. Mario ya está escogido, no puedes tener a Mario. Bowser Jr., Waluigi y Bowser son los que hay disponibles. Mientras Uriel Ranger calificó con la planta. La planta cabezona. Y que Mario es una estafa. Dice que... Ahí está el nene de Mbo, directamente desde Arica, Chile. En la casa dice presente Matías Jeremías. Dime a ver qué lo voy a que los que... Me dicen que se volvió comunista. A Bowser, vamos a ponerle a Bowser. Te enfrenta a Dani. Ahora pregunto, perdón, a... Norman Castillo, ahora sí, Norman Castillo. ¿Dónde estás, Norman Castillo? Uy, espérate, borré algo que no era. Norman Castillo, el que tiene a Yoshi. Coméntame, Norman. Hey, que nunca comunista. Ahí está, ahí está. Ahora va tu pelea, ahora va tu pelea. Voy ahora. Déjame escribir el nombre de este nene, el del dueño de los patines. Ricky Martínez. Ricky Ricón. El pobre niño rico, por no decir otra cosa. No se lo imaginen, por favor. Se enfrenta a Ricky Ricón. Bowser. Contra Norma Castillo. El Yoshi. ¿Qué fue? ¿Por qué tú te ríes? ¿Eh? ¿Qué fue lo que tú pensaste? ¿Qué te pasó por el cerebro? Edwin, no te preocupes. Ah, es que él no me está escuchando. Él debe estar en el grupo. Ahí vamos. El personaje de Ricky, el Bowser, versus el personaje de Norman, el Yoshi. Les deseo suerte a los dos, que gane el que pueda. ¿Qué hay que hacer? Ya lo hiciste, compartir. Pero dame un momento. Da un momento que estoy planeando hacer otro torneo para los que se quieran anotar. Son 1000 diamantes en premio, equivalente a $10. Y esos quiénes son, Matías. Esos como que no los conozco. El juego de las canicas. Este juego de las canicas era para Twitch mayormente. Pero está por ahí. Algún día lo puedo traer. Uy, lleno de odio Norman Castillo después de que lo haya eliminado. Se estaba disque bañando, un hombre que no se baña. Él sabe que hoy no le toca
si se baña hoy es porque le van a comer las tapas. Así que se está volando los pelos del asterisco. Se vino el primero. Team Yoshi. Anderson Ramos apareció después de haber estado muerto. Ha resucitado. Anderson, mantente por ahí. ¿Tú sabes cuánto yo te estaba llamando, nene? Y yo, Anderson por aquí, Anderson por allá, Anderson por al frente. Y lo otro no. Uno a uno. Esto está empate. Ricky Martínez versus Norman Castillo. El Bowser versus el Yoshi. ¿Qué es lo que tú dices, Onder? ¿Tú crees que logres hacer algo acá? Que te lleve los 1000 diamantes. Anderson, no te preocupes. Vamos a ver si abro otro torneo. Esta es el último enfrentamiento de la primera ronda. Después pasamos para la segunda ronda. ¿Dónde se enfrentarían Diguín González con Luigi? Marcos Antonio, Donkey Kong. Luis, el árabe, con Mario. Dani M. Ramos con Wario. Esto está peligroso, 2-2. Uriel Rangel con Perry. Y el que gane de Norman o Ricky será el que pasa a la segunda ronda. Estamos a punto de definir un ganador de 1000 diamantes. Esto está 2-2. Chilena. Y no la trajo Matías. ¿Verdad? Yo quiero una chilena cuando yo vaya para allá. Espero que mi esposa no se entere. Y que suerte el que dice. Cabrón, tenemos que jugar Rocket League. Se fue al frente. El nene de Yoshi. Norman Castillo. Todavía te estás lavando el apestoso. Uy, esto no se quiere declarar. Ricky Martínez está lleno de odio. ¿Y quién me espera? No me vengas tú a presentar a alguien, una mujer que me va a parar. Por favor. Ahí está, 3-3 la cosa, empate. Apenas 1:15 de juego es lo que queda. El ataque, Team Bowser. Buen bloqueo, vaya arquero. Diablo, qué clase de martillo. Uy. Pero ven acá, el arquero se metió dentro del arco. Violación. Se acaba de ir encima. Arriba, Ricky Martínez. Vaya golazo. Apenas queda 1 minuto de juego en el contraataque. Ellos se quieren. Dame un segundo, déjame responder. Lo que pasa es que no viste el primer partido, estuvo bastante interesante también. En este es que más goles se ha metido.
25 segundos de juego, dominando el partido, Team Yoshi, el de Normal Castillo. ¡Uy! Llegó el empate. ¡Ratata, te voy a maltratar! Así le dijo el dueño de los patines, Ricky Martínez. Vamos a ver qué tiene Norman para contraatacar. Queda poco tiempo. Es que yo no he visto a Adrián. Se apareció en algún momento, no lo vi. Disculpas públicas si Adrián anda por ahí. No te preocupes, que te saluda Marino Medrano de gratis. ¡Ay, ay, ay, ay! Se quiere ir arriba el Team Bowser. Con la bola. Pasando la mitad de la cancha, Team Yoshi. Bowser. Va a ser su espectacular tiro. Ahí se viene. Se vino arriba. Casi al final del partido. Estaba sonando el tiempo. No sé ni cuánto tiempo queda. Yo creo que se acabó. Vamos a ver. Que esta cancha es de terror. Así mismo es. Team Bowser, Ricky Martínez. Acaba de ganar. Ese partido estuvo peligroso. Ricky Martínez pasa a la próxima ronda. Escucha a Tati. Y que ganó. Es que ya tenía Bowser ahorita. No te vayas, Norman, para cuando empiece el otro torneo. Hacemos uno que sea corto por la misma cantidad de diamantes. 1000 diamantes. Bueno, tenemos los que se van a enfrentar en la segunda ronda. Van a ser 3 partidos. Dieguín González versus Marco Antonio. Escuchen su nombre. Luis el Árabe. Amigo de Tati, compañero de David. Versus Dani M. Ramos. Uriel Ranger, el hombre de los poderes, versus Ricky Martínez. ¡Vamos al mambo! Bueno, después que no te metas en problemas en el cine. No hay... Ah, llévate los audífonos, los auriculares. Ok, estamos activos. Se enfrentan. Marco Antonio, Marco Antonio. Coméntame, Marco Antonio, Dieguín González. 2 minutos para el comentario de Marco Antonio. Espero que no te hayas ido al demonio. Hey. Viene que nos fuimos. Que Luis ojalá pierda. Ay, se llenó de odio. Se llenó de odio. Yo no quiero implementar eso. Yo no quiero. Ay, Dios mío. Dieguín González cuenta con Luigi. Luigi. Pero antes de ponerla, vamos a esperar a Marco Antonio. Marco Antonio. Tengo el reloj corriendo. Si no aparece, Dieguín González califica automáticamente. No pongo a nadie más del chat porque ellos pasaron a la segunda ronda. Eso sería injusto. Ahí vamos a cantar la canción de despedida. Marco Antonio se fue al demonio. Marco Antonio se fue al demonio. Edwin, quédate por ahí que se viene el otro torneo. Quedan 10 segundos, Marquito. Y lamento decirle, Marco Antonio ha quedado eliminado. Califica Dieguín González automáticamente. Mira qué fácil, nene. Huélelo, huélelo. Así mismo es. No lo quería decir porque suena muy cruel. Pero lo dijo Dieguín por mí. El próximo enfrentamiento. Tengo a Luis y a Dani M. Ramos, que los vi por ahí. De seguro que vi a Dani M. Ramos. Dani, Dani, Dani. Dani M. Ramos, coméntame. Dani, Dani, Dani.
Donnie, Donnie. Azótame. Está Ricky Martínez, activo, activo, agresivo. Dani M. Ramos está ahí. Ok, ahora sí podemos proceder. ¿Dónde está Luis? Ah, sí, yo vi a Luis por ahí. Dijo que para su MP. Cambiamos aquí. ¿Qué tiene Luis? Mario. Mario. ¿Y qué tiene? Le voy a llamar a Anuel, a Luis. Anda disparando con la boca. A Dani M. Ramos. Tiene a Wario. Wario. Vamos al mambo. Ahí está, simple y sencillo. Bienvenido al corillo. Team Mario versus Team Wario. Vamos a ver quién podrá convertirse en el que pasa a la siguiente ronda. A enfrentar a Dieguín González. Dieguín González, yo creo que ya pasó a la final. Minutos de batalla. ¿Quién será que terminará con el poder? Uy, se vino el primero. Se llenó de odio el Team Wario, rompiendo el marcador con el primer gol. Ahí está Dani M. Ramos adelante, adelante, dominando sobre Luis. Luis. Tremenda patada que fue bloqueada. ¿Qué pasó ahí? Se tropezó el nene. El Team Mario esta vez no está rindiendo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se vino el segundo! Luis, ¿qué vas a hacer para despertar de más allá? Apenas queda 1 minuto 45 segundos de juego. Casi nada, pero muchas cosas pueden pasar. Vaya centro, chilena, rácata, la atajó con la punta del pie. Tres. Y lo que resta es un cero. Pobre Mario, está llorando. ¿Qué fue lo que le hiciste? Y si la última vez que queda Esperanza, Esperanza te va a dejar botado. No, mentira, no, 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 que eso es lo último que se pierde. 55 segundos. Es decir, vamos a redondear los minutos de juego. O si no, 50.
tienen tiempo suficiente para que el Team Mario pueda contraatacar. Mientras Dani M. Ramos va dominando por 3 goles. Un reproductor fallo. ¿A qué le llamas un reproductor fallo? No sé, como lo que tienen el cable y todo eso. Porque yo tengo fallos, pero el internet solamente. Y pago $83 mensuales por la velocidad de más de 1000 megabits por segundo, enviando y recibiendo. Eso coge y pasa el metrómetro ese. Lo rompe. Pero para televisión no. No, para televisión no tengo fallos. 4-1. Dímelo, Yair, que es la que está para Buster. Bienvenidos al grupo de Game Time Yangari. Si te ingresaste por ahí, espero que te encuentres bien. Uy, 2-4. Luis se está recuperando. 15 segundos, Luis. Se la dejó quitar. 9 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡Nah! ¡Se llenó el odio! De nada, brother, para eso estamos. Tengo un club agresivo adelante, uno a uno, para que no se espante. Si le metes al Free Fire, estamos sorteando 1000 diamantes. Ahora mismo vamos un poco avanzado en este torneo, pero voy a abrir otro para los que estén aquí en el chat. Los que lleguen, los que quieran participar, para participar es simple y sencillo. Bienvenido al corillo, solamente tiene que compartir el directo en grupos de Facebook. Y acaba de ganar, calificar, Dani M. Ramos con el Team Wario. Por ahí estamos activos, Daniel Soto, el que le gusta el pototo, el destroza roto. Eso me dijeron, yo no sé. Yo no he visto nada, conmigo no cuenten. Dani M. Ramos estaría enfrentando a Dieguín González. Los próximos que se enfrentan son Uriel y Ricky Martínez. Coméntame, Uriel Ranger, Ricky Martínez, Uriel. Un minuto y medio. A ver si no perdón, si no califica a alguien automático. No, tranquilo, Jair. Don't worry, en algún otro momento será. Ahí están los nenes, Enrique Martínez y Uriel Ranger, se van a matar. Vamos allá. Un saludo muy especial y caluroso para toda esa gente bella y hermosa de Colombia. Que estamos siempre activos, agresivos. Vamos al mambo. Uriel Ranger, el hombre de los poderes, cuenta con Perry, la planta cabezona. Y Ricky Martínez, con el malvado, dueño de los patines, Bowser. Eso fue lo que tú te fijaste en la planta, que tenía los ojos rojos. A ver, Uriel, le ponemos a Perry, Ricky Martínez. Déjame asegurarme que ahí dice Bowser, así es. El que gane de ustedes dos automáticamente califica para la final. El que gane entre Uriel y Ricky Martínez pasa a la final por los 1000 diamantes. Viene que nos fuimos. ¿Qué?
deseo buena suerte. Así es, Edwin Cámara. Yo te tuve que descalificar, Edwin, porque tú no apareciste, pero después vi en el grupo que dijiste que fue que te quedaste sin internet. Me tenías que me enviar un mensaje telepático. Tú sabes que nosotros estamos conectados. Démosle la apertura a esta gran batalla. Bowser, lleno de odio, botando fuego por la boca. Y viene volando, todo un espectáculo. La planta malvada peligrosa con los ojos rojos y cabezona. Perry, comenzó esto. ¿Quién será que pasa automáticamente a la final? Se vino el primero. Perry acaba de romper el marcador con el primer gol. Uriel Rangel. Esto huele a peligro. Ya las navidades pasaron, pasó Reyes. ¿Qué más pasó? Santa Claus. 2-0. Dímelo, Ricky. ¿Cuál es tu plan? Está decepcionado, está triste. ¡Bragata! Diablo, desde atrás. Desde mitad de cancha. Vino con todo. La planta está peligrosa. Prepárate, Dieguín. Si es que pasas a la final. O prepárate, Dani M. Ramos. Que Uriel está lleno de odio. Mira, míralo. Uy, 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 ¿qué pasó ahí? Ay, no. Ay, no, lo que viene a ser Ricky Martínez. No tiene nombre. Van a entrar 3 goles. Entró uno nada más. Uy, entró uno. Qué suerte tuvo el nene. Por poco se lo empataba de una. Pero no se dio. Tiene un arquerazo. El Team Perry. ¿Verdad que sí? Él fue a la luna y regresó. Y solamente metió uno. No le ha ido bien al dueño de los patines, Ricky Martínez. Quedan 1:50 de juego. Ya está de color rojo de tanto que se está electrocutando. ¡Uy! Le brincó por encima. Lo empujó. Nadie cantó falta porque no hay. Aunque haya. Tiene el super arquero. Todavía queda tiempo, Ricky Martínez. No te decepciones. Aunque Uriel está tranquilito, pero apretando el chiquito. Un minuto, 5 segundos de juego. La cosa sigue, 3-1. Dominando Perry sobre Bowser. Ahí va la planta cabezona. Tampoco pudo hacer nada. Yo no sé si estoy viendo bien, pero el público está lleno de hongo. El Bowser le dio con todo. Pero le hicieron la super bloqueada. 30 segundos de juego. Esto se quiere acabar. Uriel no quiere perder. Y para complicar la situación, la puso 4-1. Estos se están asemejando a Pela.
Ricky Martínez, prepárate para decir adiós. Se vino la chilena. Buena bloqueada. La otra. Uy, sacando cara por lo que queda. Al Team Wario. Hablando por Steam. Dime a ver qué lo va, qué lo que, quien sea que es. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Se jodió el nene! Ricky Martínez acaba de quedar eliminado. Entraste tarde y duraste poco. Eso suena a prostíbulo. Pasa a la final. El hombre de los poderes, ratatatatata. No fuimos maltrato. Uriel Ranger. Pobre Ricky. Ricky, tranquilo, tranquilo, que se viene el otro torneo. Hay tiempo para otro. A la final, Uriel Ranger. Vamos a ver el enfrentamiento histórico de Dieguín González con el Team Luigi y Dani M. Ramos con el Team Wario. Vamos al mambo. No se maten, no se maten en el chat. Tranquilo, niños. Henderson Ramos está ahí y dice que no es en la manzana, que es en la espera. Ahora, ahora quedan dos peleas más. Dos. Mira, el Discord se me abrió solo. ¿Qué es esto? Bueno, ya que se abrió, yo entro y ya. Estoy en el Discord. Yo espero que no pase nada. Ok. Uy, ¿qué hice? No, no, espérate. Nos tenemos que ver este partido. Este partido no vale. Porque no sale. Qué jodienda. Este no vale. Este es un partido de exhibición que puse por equivocación. Ok. Pero los próximos que se enfrentan son Dieguín González con Team Luigi y Daniel Ramos con Wario. Team Wario. Uriel Ranger pasó a la final. Solo espera esa pelea. A ver quién de ellos dos gana. Y después se enfrenta a Uriel. Esto lo tengo que dejar porque no hay ningún botón para quitarlo. Por lo menos en el emulador. Adolfo Ramos, muchas gracias por estar presente, brother. Dímelo, Daniel. ¿Sabes que yo necesito ponerme unos audífonos si voy a estar en Discord? Pues escucho mucho audio a la vez. Vamos a ver si en esta Ricky Martínez lo hubiera ido bien. La suposición. Ahí van por 1:30. Se acaba esa y regresamos a la programación normal. La
patita. Oye, si así hubiera jugado el Team Bowser de Ricky Martínez, estuviera más complicado, porque mira, 45 segundos y no han metido un solo gol, ninguno. Ahora mismo Team Bowser. Eso es lo que tenía que hacer él anteriormente. Ahí está Dieguín González, Dani M. Ramos. Tiramos un comentario. Para saber que estás ahí. Sé que debes estar esperando, ansioso. ¿Quién tú crees que pase a la final a enfrentar al nene de los poderes, Uriel Rangel? Dímelo, Karina. Karina Herrera en la casa. Dice presente. Cuéntamelo todo, ¿cómo te sientes? Ricky Tranqui, ahí están los dos, ratatá. Activo, activo, recibo. Quedan 5 segundos de esa, se termina, se va a ir a muerte súbita porque está empate. Uy, casi se mete un gol. Muerte súbita, el que mete un gol gana. Mira, hubiera ganado ahí el Team Bowser, el de Ricky Martínez. Lamentablemente no se le pudo dar. Le sacó un huevo. Ahí vamos. Ahora sí, el enfrentamiento entre Dieguín González y Dani M. Ramos. Yo espero no equivocarme con el botón otra vez. Ve, hay un problema. Se sale. Si no, yo saco el juego y lo pongo otra vez. Ah, fue inteligente. Ok. Ahí vamos. Ya. Regresar al mame menu. Oh, shit. Update available. ¿Qué es eso? Se abrió el emulador de PlayStation. Déjame cerrarlo. Oye, voy ahora. Que después se me carga la memoria. Ok. ¿Tú crees? ¿Qué quiere decir eso que están rotos? Hay que repararlo. Dieguín González, a ver quién está, quién es home. Dieguín González cuenta con el equipo Luigi. Mientras, Dani M. Ramos es away y cuenta con el equipo Wario. De Wario. Vamos a ver quién pasa a las finales de ellos dos. Este es el gran enfrentamiento. Ve por la chela y regresa. Le deseo lo mejor a los participantes. ¿Quién ustedes creen que va a ganar? Ramos dice que Dieguín, nene, no destruyas tu fe de esa forma. Ve a ti, paga doble, aunque termines en bancarrota. Viene volando con todo el estilo del mundo la estrella. Luigi. El que pasa automático. Sí, yo te veo que estás en Discord. Ah, pero el micrófono mío no está funcionando en Discord. Discúlpame, no lo puedo trastear ahora. Lo que pasa fue que yo abrí Discord sin querer y aproveché y entré. Pero no lo puedo hacer funcionar ahora. ¡Se vino el primero!
acaba de romper el marcador con el primer gol. Team Luigi. Pero yo te escuché cuando me hablaste, Daniel. Lo que no entendí fue lo que dijiste. Y que él gritando ahí. Sorry, no. Está abierto ahí, pero no lo puedo usar. Hey, viene con la chilena. Gol con estilo, el empate. Entristece a Luigi, el team. Wario. Llegaste al cine, Norman. Estamos en la semifinal. Ya tenemos a Oriel Ranger, que pasó a la final. Va a enfrentar al que gane, de Diego González, a Dani M. Ramos. Esto está empate y quedan apenas 2 minutos 20 segundos de juego. Se electrocutó todo el mundo. Viene con la chilena. El Dieguín se llena de odio y se esconde bajo la tierra. El Team Luigi celebrando. Esto está peligroso. ¿Cómo que trae macro? Smash. 2 minutos con 10 segundos. Anda aplastando a todo el mundo el Wario. Vaya en el pase. ¡Uy! ¡Se enamoró del tubo! Hey, give it to me. ¿Qué hizo? Lo detuvieron en la puerta. ¿Qué tiene hacks? Eso. En 8 minutos. Bueno, nene, si tú andas con la tóxica, sabes que te vas a meter en problemas si te ponen el teléfono y en el cine a la vez. Después no digas que es culpa mía. No es culpa mía, Hugo. La gata tuya quiere pelear. 2-1, dominando. Team Luigi. Daniel Ramos tratando lo que sea a su alcance. ¡Rácata! Pero no pudo. Buen tapadón del arquero. Dicen que es el Cruz Azul. Ahí viene Luigi con todo. No se le dio. No sé, debería de jugar así, ¿verdad? Fuera más emocionante. ¡Uy! Le metieron un gol. Golazo, Team Luigi al frente, 3-1, dominando. Se quiere desmayar el dueño de los metales, el nene de México. Pero queda tiempo, 50 segundos de juego. No pudo ni el rebote. 3-1, dominando el partido. Team Luigi sobre Wario. Patadón de Luigi. Bloqueador del arquero. Nah. Daniel me Ramos. Voy despidiéndote que hay 4-1. Es decir, te ganan por 3 y queda poco tiempo. Él lo confirma. Él dice que Luigi está en el Cruz Azul. Lo cogieron corriendo al revés y se la quitaron. ¡Uy! Lo sumó. Hizo trampa. Se teletransporta. Así cualquiera mete un gol. El gol número 5. Luigi para asegurar la victoria. Dijo, no te dejes negro. Está Daniel Ramos con estilo, goleando a las millas. Diferencia de 2 goles. ¿Qué será lo que quiere el negro? 22 segundos. Ay, 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 ay. No lo pensó 2 veces. Rápido Wario disparando al arco. 15 segundos de juego. Otra vez el intento. No se pudo. 13 segundos de juego. Robar la bola. Viene el arquero rápido con el pase. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ese es uno como que se tardó demasiado, ¿no? Pasa a la final, enfrentando al hombre de los poderes, Dieguín González, versus Uriel Ranger. Vamos allá, déjame cerrar el Discord, porque esta cosa no sé para qué la tengo abierta. Voy ahora. Dieguín, te aseguro que esto va a ser complicado, porque Uriel cuenta con una planta. Dímelo, Alexander, que es la que está para Buster. Alexander Villaguerra en la casa, dice presente. Cuéntamelo todo. Se viene otro torneo, los que van a participar, 1000 diamantes en premio. Dile que estamos botando los diamantes por la ventana. Uriel Ranger termina siendo el home. Y Dieguín González, away. Ahí está la planta cabezona de Perry. Luigi, el que acaba de ganar. El que gane ahora sabe que tienen premio asegurado 1000 diamantes. El que gane este partido son 1000 diamantes. Y yo sé que Uriel Ranger no juega Free Fire, él prefiere $10. Él me dice, Yangari, ponme los $10 en el banco. Ahí están. Vamos allá. Que Luigi es bien piedroso. Voy a buscarle la cancha con la que empezamos esto. Esta se ve más clara. Alexander, si participas, puedes ganar. Solo así. ¿Quieres participar? Pendiente, que se viene el próximo torneo. ¡Vaya! ¡Luigi! ¡Empezó la gran final! El diamante viene volando con flow. La planta asesina. La cabezona acaba de tocar la bola. Que hace trampa haciendo goles. ¿Cómo le hace trampa? 0-0, 3 minutos de juego. La gran final de este evento. ¡Uy! ¡Se vino el primero! ¡Bill Luigi! Oliendo los diamantes. El visitante dice que anda sin miedo al éxito. Me dirá si gana, que nunca había ganado tanto. Se están matando. Y Luigi recupera la bola. Tremendo golpe que le da a Luigi, que sale volando. El pase para el fantasmita. Buen tapadón por el arquero. La planta asesina, dando cabezazo para que no se le acerque. Se venía el disparo, gran pase, pero no se dio. El arquero hizo un milagro. Ese era la del empate. 2 minutos de juego.
El partido sigue 1-0. Ay, no le pudieron llegar el pase. Ahí está, ¡rakata! Patadón de Luigi. No le llegó el topo que se escondió debajo de la tierra. El pase, el pase. Vuelve y tira al arco, pero no le salió. Wow, ya van 3 intentos. Se fue la bola. ¿Quién me la coge? Acaban de aplastar al pobre Luigi, a quien sea que era ese. No hay break. El pase, se viene. Uy, lo cogió bien, a tiempo. ¿Quién tú crees que gana esto? Está dominando el Team Luigi ahora mismo de Diego González. 1-0. Sobre Team Perry de Oriel Rangel. Y vamos por apenas 1 minuto de juego. Es decir, es lo que queda. El ganador se lleva sus 1000 diamantes. Y puede participar en el próximo. ¿Te imaginas que sean 2000? Pagados esta misma noche cuando se acabe el evento. No lo dejan irse por encima. 35 segundos de juego. Patadón. La defensa de Team Perry está tremenda. Pero los delanteros están flojos. Se viene el patadón. Luigi no ha podido atravesar. 21 segundos de juego. No queda casi tiempo. El Team Perry se viene. Tapadón a tiempo. La bola por ahí no pasa. Hay peligro. Team Luigi. Rakata. Se vino el empate. Increíble. Esto huele a peligro. Resucita Uriel. Y esto, oye, nada más quedaban 2 segundos. Esto se fue a muerte súbita. El que golee se convierte en el ganador de los 1000 diamantes. Aprieten el chiquito. Eso iba a ser un golazo, pero no se dio. La levantó. Que vengan con superpower. Hay peligro. Se activaron los delanteros. Ay, 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 ay. Esta es la gran final por los 1000 diamantes. Para los Free Fire. Frente al arco. Vaya el querazo. Se llenó de odio la matita. Mira, iba a pasar con trampa por debajo de la tierra y lo frenaron en la esquina. No, pues que ambos son tramposos. ¿Quién tiene la bola? Ah, el arquero. Gran pase. Uy, por poquito. Cachi, cachi, nene. Desde atrás, pase largo, que no recibe nadie porque le entraron a bofetar. La mata cabezona, da un buen pase al frente. Tenemos un ganador. Team Perry acaba de hacer una magia. Se teletransportó y terminó dentro del arco. El ganador de los 1000 diamantes es nada más y nada menos que Uriel Rangel, el hombre de los poderes. Ahí se enfrentó México versus México, porque Uriel y Dieguín son de México. Felicidades, Uriel. Déjame apuntar tu nombre por acá como gran ganador de este gran evento. Ratatatata, nos fuimos maltrato. Déjame escribir por aquí. Uriel Rangel, ganador. De 1000 diamantes. Rápidamente comenzamos el próximo evento. Déjame borrar todos los nombres.
Comenzamos de nuevo. Vamos a comenzar con los que van a participar. 1000 diamantes más. Si quieren compartir, se los agradeceré. Así más personas pueden venir a participar. El máximo de participantes serían 12. Antes de que tú escojas, yo quiero preguntarle a Dieguín, que es el primero que voy a añadir. Después de ahí cuento hacia abajo desde Meme Araujo. A Dieguín, Dieguín, ¿a quién tú quieres? Porque vas a participar, ¿no? La revancha, a ti, Luigi. Vamos a ponerla ahí. Muchas gracias a esa gente que está activa, agresiva, compartiendo la matita. Meme Araujo. ¿A quién tú quieres? A Mario, dice él. Entonces le sigue David, David, David Vanegas. David, dime a quién tú quieres. Te vas a enfrentar a Dieguín. Tengo a David. Luis. A la princesa. ¿Tú quieres a la princesa, Uriel? Vamos a ponerle a Peach, a la princesa. Claro que sí, puedes coger a la princesa. Ya la puse ahí. Ya te la añadí. David quiere a Bowser. Luis, dime a quién tú quieres, Luis. Ah, Dani M. Ramos. Voy ahora, Dani. Me dijiste Wario. Tati Agudelo activando la matita. A DK quiere Tatis. Donkey Kong. Ahí está el de Tatis. ¿Cuáles quedan? Espérate, está Luigi. Queda Bowser Jr. Queda Diddy Kong. Queda Yoshi. Anderson Ramos. Vamos a añadirte por ahí. La planta, ¿te gustó la planta? La que ganó. Vamos a darle la planta a Luis. Se llama Perry. Anderson Ramos, ¿qué personaje tú quieres? Déjame ir poniendo los números. Es lo que Anderson.
me comenta. Felipe, también. Claro que sí. Déjame añadir a Felipe. Dime qué personaje quieres, Felipe, si te acuerdas de alguno. El señor de amarillo con bigote lo tiene Dani M. Ramos, se llama Wario. Mario, 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 ya lo tienen. Queda Diddy Kong, este Bowser Jr. Voy ahora, dame un momento. Un momentito rapidito. Y te muestro los que quedan. Quiero poner los números para no excederme. Ok, llevo 9 participantes. Faltarían 3 más, pero si no llega, no hay problema. Seguimos lo que estamos. Voy ahora, Felipe. Voy a mostrar los que quedan para que veas quiénes son y así te motivas. En la primera batalla se enfrentan Dieguín González y David Vanegas. Dieguín González y David Vanegas, si me comentan desde ahora, me facilitan el rollo. Si alguien más quiere participar, sobran 3 puestos. Ahí llegó Gaby. Gaby, simplemente escoges un personaje de los que están disponibles y compartes. Me dejas tu rico, sabroso, delicioso, asqueroso like. Ok, Peach ya la escogieron. Mario la escogieron. DK ya lo escogieron. Waluigi está disponible. Waluigi disponible. Anderson, ¿tú quieres a Diddy Kong? Deja ver, tengo a Anderson por ahí. Por fin me respondiste, nene. Ok. Waluigi. Nadie ha escogido a Yoshi, ¿verdad? No, para papá. Pa. Yoshi está disponible. Daisy está disponible. Bowser Jr. está disponible. Diddy Kong lo acabo de escoger. Anderson Ramos. Déjame ponerle a Anderson Ramos Diddy Kong. Gaby quiere a Yoshi. Gaby a Yoshi. Voy a poner a Gaby por ahí. Y Felipe Vanegas quiere a Waluigi. No sé si me falta alguien más, pero creo que están completos. A mí, quedan 2 espacios más para participar. Hasta ahora hay 10 participantes, el máximo son 12. Aquí tengo a Dieguín González, David Vanegas, Memer Araújo, Luis el Árabe, Uriel Ranger, el hombre de los poderes, el ganador de los 1000 diamantes pasados, Dani M. Ramos en su regreso con Wario, Tatis con DK y Anderson Ramos que ha resucitado con Diddy Kong, Felipe Vanegas, Waluigi y Gaby con... ¿Por qué yo puse Hochi si se llama Yoshi? Oh my goodness.
Viene que nos fuimos. Vamos a la primera batalla de la noche. Se enfrenta Diego González con su team Luigi. Mientras David Banega cuenta con el team Bowser. Vampirito, ¿tú qué me dijiste? ¿Faltas tú? Ah, meme. Ah, es que yo escribí meme Araujo. Perdón, perdón. Disculpas públicas, es que me confundí por el nombre. Vamos para donde Bowser. Esta es la primera batalla. Sí, sí, discúlpame. La primera batalla del segundo torneo de la noche. 1000 diamantes al ganador. Que gana el mejor. No, 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 está bien. No te lo mariconfundiré. Ahí vamos. Cada partida dura 3 minutos. El que más goles meta será el ganador. Puyaca. Ahí va empezando esto, violento. Ya le dieron un madrazo a alguien que acabó de gritar. ¡Se vino el primero! ¡Lanzando! Bandera, Team Luigi, el primer gol de la noche. Activo, activo, agresivo. El hombre que llegó a la final. Se lo empataron faltando 2 segundos. Increíblemente, 2 segundos. Y se lo ganaron. Pero vamos a ver. Cualquier cosa puede pasar. Bowser va con toda. Hace largo, chilena. Se metió. Lamento decirles que David tiene mala suerte. Queda todavía mucho tiempo. 2 minutos 35 segundos. Y apenas van 2 goles. Ahí al robo del huevito. El fantasma le da un empujón. Luigi. El pase sale. Ay, 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 ay. Ese centro que le tiraron. Va como un avión con los brazos abiertos. Quiere volar. ¿Qué dice el dueño de los metales? Espérate. Puede que Davey haga la movida especial, la patada especial, que tira 3 golazos. A ver si entran. Se puede venir un empate. Además, queda mucho tiempo. 2 minutos con 8 segundos. Patadón bloqueado. El personaje prefirió darle un madrazo al otro. ¡Uy! Se metió ese desde media cancha. Bowser, lleno de odio, con una risa maligna. Todavía hay esperanza. Se alejó. Se dieron la esperanza para el diablo. Todavía hay espacio para 2 participantes más. Ahí está el nene. Diablo, no lo pensó 2 veces y rápido la pateó para allá. Como una bala. La bola sigue. Bueno, seguí en tierra de nadie. Vaya clase de pase. Se violó la nariz. 4-2 y queda tiempo.
celebración. Va a patear. ¡Bonito! Como entró ese. No se quiere dejar Luigi. Anda representando. Dice que va por la Reconquista. ¿Quién va por Luigi? Todos a Luigi. El Bowser tratando de proteger la bola, pero no le funcionó. Diablo, le dio un madrazo. 1:15. Están perdiendo por 3 goles. Luigi con la bola. Disparo hacia el arco. Buen bloqueado. Con la cabeza. Le empujó la cabeza, pero no traspasó. Viene el intento. No lo dejan. Lo tumba. El disparo al arco de parte de Team Luigi. Nada. Patadón de Bowser. Que fracasó y se electrocutó. Luigi otra vez quiere confundir al arquero. Le llegó como un peluche. Le quería empujar la cabeza otra vez, pero lo movieron de lugar. Luigi, la estrella del equipo, se llenó de odio. Va la bala. No entra. ¡Uy! Tuvo que explotar al arquero para que pudiera entrar. 6-2. Y lo que quedan son 30 segundos de juego. Parece que Dieguín va a clasificar para la próxima ronda. ¡Rakata! ¡Mirena! 17 segundos. La diferencia es mucha. 4 goles. Otra vez, un segundo de juego y esto se acabó. Pasa a la próxima ronda. Daniel, vas a participar otra vez. Quedan 2 espacios. Pasó Dieguín con el Team Luigi a la próxima ronda. Yo te agrego ahora. Déjame poner a Dieguín por ahí. David perdió. David, te puedes quedar porque cualquier cosa puede pasar. A Batman. Ni que aquí estuviera Batman. Oye, a este. Espérame, déjame cerrar esto. Gaby Rubio activando la matita. Dile que nos fuimos en arrebato. Ok, te digo ahora quiénes quedan. Déjame escribir tu nombre aquí. El participante número 11, ese sería Daniel Soto, el que le gusta el pototo. Acaba de perder Bowser. No sé si quieres a Bowser. Está disponible Bowser. Está disponible Bowser Jr. ¿Y quién carajo más? Ah, y Daisy. Esos son los 3 disponibles. Bowser, Bowser Jr. y Daisy. Dime cuál de esos quieres. Mientras tanto, pasamos a la próxima pelea. Se enfrenta Meme Araujo con Team Mario y Luis, que tiene a Perry, a la planta asesina. Pues déjame ponerte a Bowser. Luis, el Meme Araujo activo, recibo. Vamos en la casa del vampirito.
Team Mario. Mario. Él lo vio perder, pero le gustó. Perry. Él la vio jugar y le gustó, le encantó. Dice que va a ganar. ¿Será cierto eso? Así es, activo tu recibo. Díselo bien. Ganador de 1000 diamantes. El hombre que no respeta tiempo. Tú puedes, Michele. Ay, qué bello es todo. Bello, bello, bellaco. Este es el segundo juego del segundo torneo. 1000 diamantes en premio. Todavía queda un espacio. Queda un espacio más. Un participante y se cierra. Se llenaron de odio en esa esquina. Ahí se viene Mario. ¡Vaya golazo! ¡Adiós, ratatá! Oye, yo no me estaba fijando, Anderson Ramos. Tú te vas a enfrentar a Tati. Y Tati tiene a Donkey Kong. Y tú tienes a Diddy Kong. Los monos se van a enfrentar. Los gorilas. ¡Uy! ¡Se llenó de odio! El vampirito con el Team Mario acabando con todo el mundo. ¿Qué será lo que tendrá la negra pola? ¿Qué será? La planta anda sufriendo. Luis, el árabe. La suerte se te ha virado, pero el juego acaba de comenzar. Solamente te digo que en 29 segundos te han hecho 3 goles. Mario. Otra vez no le quedó. Tiene la bola en el buche. El pase para la planta diabólica. Un cabezazo de eso. El disparo al arco. Vaya tapadón del arquero. Quedan 2 minutos con 5 segundos de juego. Se iba a dar el disparo directamente desde el centro. No se dio el topo que se entierra. Vaya pase. Alquerazo. Rácata. No se deja negro. 1 minuto 50 segundos de juego. Planeando la jugada de los defensas. Buscando a los delanteros. Tremendo empujón. No canta falta porque no hace falta. ¡Rácata! Vino el Mario con estilo. Anda volando. ¡Qué clase gol! Búsquenle apoyo, que él quiere apoyo. O búsquenle a gallina, que cualquiera le funciona. Ahí está. No ha metido ni un solo gol. ¿Qué pasó con el árabe? Ponle... ya llevo a hablar algo medio discriminatorio, Dios mío. Deja al árabe tranquilo. Así es. David se va a quedar friendo patatas. ¿Tú crees que Dieguín gana? Nah. Eso hay que verlo. Mira el equipo de Mario cómo está, dando cátedra. Queda 1 minuto 15 segundos. En 1 minuto 15 segundos muchas cosas pueden pasar. Esto parece Karate Kid. El centro, nadie lo recibe. Mario va por él, cerca de la malla, casi se electrocuta. Tremendo bloqueo, a una super patada. Vaya alquerazo. Dieguín y Ricardo, yo creo que ellos se enfrentaron o no se enfrentaron. No estoy seguro.
¿Qué fue lo que le cogieron? ¡Rácata! Viene la planta asesina. Cabezazo para el frente, para atrás. El tiro al arco, pero no resultó. ¡Uy, casi, casi, nene! Le iba a aplicar el poder de una patada por tres. Es decir, una que vale por tres goles. Pase largo. La cabezona no lo pudo coger. Le arrebataron la bola. Mario, desde la esquina, prepara. Tiene la pierna asesina. Le llaman el tres patas. Quien se la quiera ver, está en el lugar correcto. Rágata, la planta. Es increíble que el equipo de Luis no ha podido hacer un gol. Esto se acabó. 6-0. Esto fue una violación de parte de Team Mario, auspiciado por el Vampirito. Vamos para la próxima batalla. Comenta Muriel, el ganador, Dani M. Ramos, Uriel Ranger, Dani M. Ramos son los próximos que se enfrentan. Ratatata, queda un espacio disponible por los 1000 diamantes. Falta un jugador, o mejor dicho, un participante. Bueno, aquí pasa a la próxima ronda el Team Mario del Meme Araujo. ¿Sabes qué? Lo que tú querías, Gaby. En la segunda ronda se van a enfrentar Dieguín González con Team Luigi y Meme Araujo con Team Mario. ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! Ahí tengo a Dani, Dani M. Ramos. Reporta a Turiel, reporta a Turiel. Vamos allá, vamos a ir poniéndolo en lo que aparece el nene. Como algunos tienen problemas con el internet, como Edwin Cámara, que se perdió tanto que esperó. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No lo vamos a sacar de una vez. Vamos a tirar la partida. Y si se acaba la partida y la persona no gana. Perdón, si se acaba la partida y la persona no aparece, queda descalificada. ¿Ok? Aunque tu equipo gane y el otro pierda. El que pierde, si tú no estás, va a ganar. Va a pasar por ti. Así que vamos a poner el enfrentamiento. Se le acabó el apoyo a Dieguín. Como se te viraron, cabrón. Se jodió el nene. Gaby se te fue con el vampirito. Es que obviamente ya va a apoyar a su novio. Usa la lógica, carnal. Ok, el enfrentamiento de Uriel, que cuenta con Peach, versus Dani M. Ramos con el Team Warrior. Wario. Vamos allá. Campeón versus alguien que llegó a las semifinales. El campeón Uriel Ranger, que se llevó 1000 diamantes. Y Dani M. Ramos, Team Warrior. Ahí está Uriel. Ve, yo te dije que le iba a resucitar. Que llegó a la semifinal. Le dio batalla a Team Luigi.
está dando Peach. El nuevo personaje de Uriel. Uy, le dio con la panza y la mandó a volar. Viene sin compasión el Dani. Tremenda patada, pero bien bloqueada. Dio más vuelta que un trompo, pero no la dejaron. Electricidad lo que hay. Se va solo. Iba a hacer el tiro, no lo dejaron. Tiene el huevo en la boca. Vaya el pase. Va a patear. No lo deja la princesa. ¡Uy! ¡Qué golazo! La que se pone el huevo en la boca. La metió como churri de media cancha. Ay, 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 mira, léelo, Dieguito, yo te lo dije. No hay que ser muy inteligente para saber eso. Se vino el empate. Bueno, en la anterior anotaste tú, tu equipo, Uriel. Tu equipo son los rosados. Y ahora acaba de anotar el equipo de Dani M. Ramos, que es Team Wario. ¡Uy, qué clase patada! Respondió con odio. El Team Peach. ¿Tú crees? No sé, esto está peligroso. Apenas vamos por 2 minutos 24 segundos de partido. Peach acaba de anotar otra vez. Mira ese gol pulviado. Engañó al arquero. Es a uno. Esto en cualquier momento puede cambiar. Son agresivos. Venía con una tremenda patada, pero la bloquearon. Viene Wario. Vaya para donde el arquero. Dani M. Ramos está pujando. Cuidado que no vayas a parir un bebé. To me. No te preocupes, te entendemos, Dieguín. Busca, llama a Ivette. Llama a Ivette. Dani M. Ramos, ve un futuro borroso para ti. Y no hay que ser santero para saberlo. Anda escuchando a Don Omar. Ahí está, 1 minuto 35 segundos de partido. Se viene con la chilena, el Team Peach. No le salió, chocó contra el arquero. Rebote, la cogió. Se vino con la chilena repetida. Tampoco le salió al Wario. No han podido pasar de un gol. 1 minuto 20 segundos de juego. Peach, tremenda patada que no valió de nada. Ahí se viene el Wario, lleno de odio. Nada que ver. Otra vez el intento, está buscando por dónde ir. ¡Bonito! Está Peach, decepcionada, llorando. Con la clase de gol que acaba de meter el Team Wario de Dani M. Ramos. Henderson Ramos esperando su turno. La próxima batalla es entre Tatis y Henderson. Tatis y Henderson, próxima batalla. Pero a esto apenas le queda 1 minuto. Está dominando el Team Peach de Uriel Ranger, el hombre de los poderes. 4 a 2. El centro no encontró a nadie. Hay peligro. La bola ha dejado a su público. Tremenda patada. El arquero pendiente. Team Peach con la bola otra vez. Le hace una marometa. Se lo quita de encima. El pase. Está solo. Va a tirar. Mira eso. ¡Rácata! Vaya tapadón, el super arquero. Nene, nene. Ahí vamos. Vamos a ver si le sale la predicción acá. Rácata, otra patada. Apenas quedan 15 segundos, es muy corto tiempo para hacer dos goles. ¡Se vino! El quinto gol
Le acaba de zumbar un huevazo. Yo vi muy claro que se metió un huevito en la boca y le salió grande. Esto parece prostíbulo. Cinco segundos de juego. Parece que Daniel Ramos. ¡Uy! Iba a decir adiós, pero vamos a ver lo que sucede. Daniel Soto se está enfrentando a Daniel Ramos versus Uriel Rangel. Uriel Rangel está con el Team Rosado, el Team Peach, la princesita. Daniel Ramos sigue con el Team Wario, la Esperanza. Un segundo y... ¡Diablo! En el último segundo le acaban de hacer una violación. Lamento decirte, Daniel Ramos, que... ¡Se jodió el nene! Acabas de perder. Y tú no lo viste. Yo vi bien claro que le salió un huevo de la boca. Nene, están ahí. Calma, calma, que no panda el cúnico. Uriel Rangel, acabas de clasificar otra vez. Y ese equipo se ve peligroso. Hasta ahora no hay nadie que se enfrente a Uriel. Porque tenemos que proseguir. Tatis, ¿dónde está la Tatis? Tatis, coméntame. Va versus Anderson Ramos. Los que han perdido, déjame sombrearlos. Voy ahora. Vamos allá. Se enfrenta a Tati versus Anderson. Dani, llama a tu primo. Dile que esta vez no se pierda. Que cuando se acabe la partida, si ninguno de los dos está, quedan eliminados. Ahí vamos. Tati cuenta con Donkey Kong. Mientras, Anderson Ramos cuenta con Diddy Kong. Ahí está Anderson Ramos, activo, agresivo. Vamos a la gran batalla. Josh es bueno. Yo no lo vi ganando el anterior, pero cualquier cosa puede pasar. Bueno, nos ha salido Profeta, la Gaby. Gaby, ¿quién tú crees que va a ganar aquí? Ahí está Luis. Luis, dile a tu amiga, la Tati, que es a ella que le toca. Si no, al final no aparece y va a quedar descalificada, aunque gane. Se vino el primero. Donkey Kong. El equipo de Tati lleva el primer gol a la delantera con apenas 2 minutos 40 segundos de juegos. Se vino el segundo. Donkey Kong. Anderson, aflójalo un poquito. A ver si te trae de la buena suerte que te han dado mala leche. Bueno, todavía está muy virgen el partido. Hubo uno que se quedó en cero. Yo espero que a ti no te suceda. Mira, está con sus predicciones.
Gaby Rubio tirándole la mala al pobre Henderson. Dice que ganará Donkey Kong, que está ahora mismo ganando 3-0, pero si el equipo de Henderson hace un superpoder, puede meter 3 goles de un solo. Coño, pero ese mono es agresivo y abusador. Anda dándole a todo el mundo el pobre. ¡Ay! 4-0. Dice que va a la tienda por más. Está triste el Diddy Kong. Pobre Henderson, ahora la cosa sí está peligrosa. Rakata venía con un poder, lo acaban de interrumpir. 5-0. Alguien apague esto, me estoy orinando. Espérate, espérate. Yo no había visto ese mono jugando así. Yo voy a mear. Vengo ahora. Tati no ha aparecido. Tranquilo, Henderson. Que si Tati no aparece, el que clasifique eres tú. Uy, por fin. Se vino el primero. De parte de Henderson. ¿Qué vas a cobrar por previsiones? Mira, los próximos que se enfrentan, Gaby, son Felipe Vanega, que tampoco lo he visto por ahí, no sé dónde está. ¿Y tú? ¿Cuál es la predicción, Gaby? Quedan 46 segundos, es decir, esos son los segundos que le quedan a la Tati para aparecer. 7-1 va ganando. Si llega a 0 y ella aparece, como quiere estar descalificada. Henderson Ramos con el moquito por fuera, ¿o qué? La lágrima. 20 segundos de juego. 8-1, qué violación. Esto es un descaro. No quiero mirar. No sabía que el mono era tan bueno. ¡Rakata! Casi iba para adentro, pero no se pudo. El otro personaje, el que se enfrenta a ti. Espérate. ¡Se acabó esto! Y les explico ahora. Antes de seguir, Tati está descalificada. Ok, el otro personaje, tú tienes a Yoshi. Y el que tiene Felipe es Waluigi. Felipe, Felipe, coméntame si está por ahí Felipe Vanega, el hermano de David. Ok, continúo. Yo dije que le iba a dar hasta la partida, por si aparecía en algún momento. Aunque ganó Donkey Kong, Tati está descalificada porque no estuvo ahí. So, el que pasa fue en realidad el que perdió, que estuvo apoyando a Diddy Kong.
Así que Enderson Ramos, no estás eliminado, ¿ok? Calificas por default, como dijo alguien por ahí. Omicron, ratatá. Parece que no están, ¿verdad? So, no te preocupes, seguimos acá con lo que están, pero tengo que continuar el torneo como está cuadrado ya. Tengo 11 participantes, uno más y completamos. Si no, pues voy a tener que elegir de los que perdieron. Luis, tú perdiste. Puede que tengas oportunidad de volver a entrar. Perdió Dani M. Ramos. Puede que tenga oportunidad de volver a entrar. Cualquier cosa puede pasar. Omicron en la casa. Díselo ahí. El que no lo tiene es porque no está a la moda. No, mentira. Te estoy relajando. Yo sé que para muchos puede resultar un tema serio. Pero ustedes saben cómo yo soy. Vamos al mambo. Para los próximos enfrentamientos. Está bien, va. Vamos a ver lo que sucede, Luis. Yo creo que pasamos a Anderson por compasión. Diablo, nene. Debe tener el culo hecho sangre. Dios. Vamos allá. Eso es, viene el Yoshi por ahí. Con la novia del vampirito. La Gaby Ratatá. Se enfrentan Felipe Vanega con Waluigi. Y Gaby con el caballito que es un dinosaurio. O el dinosaurio caballo. Luigi. Ya tiene mucha fe. Dice que ganará porque Yoshi es fuerte y rápido. Si tú lo dices. Vamos a ver que esta noche es de terror. Solo te digo que Yoshi viene siendo visitante. A punto de comenzar la gran batalla. Tenemos en la segunda ronda ya participando a Dieguín González con el Team Luigi, el vampirito Meme Araújo con el Team Mario. Eso va a ser una batalla épica. Julián Rangel con Peach, la princesita, y Enderson Ramos con Diddy Kong. Después de esta batalla, alguien se enfrentaría a Daniel Soto. Tendría que escoger a alguien, ya sea Luis, ya sea Dani M. Ramos. Daniel, sigues tú, pero no tienes contrincante. Deja ver, alguien te tiene que enfrentar, lo buscamos ahora. Ahí están ellos. Pase que te pongo, bola que te quito y patada que le doy. Ahí está, ratatá. Team Waluigi. Pero probablemente tú pases, Gaby. Pero se ven todos chiquititos los de Gaby. Ese equipo está raro. ¡Rácata! Vaya para donde el arquero. Va con todo. Recuperan. Quería hacer la special. Un martillazo. Ahí quedó. Apenas estamos por un minuto 50 segundos de partido. Lamentablemente no ha podido meter un solo gol el equipo de Yoshi. Tranquila, que queda más tiempo para lástima.
Martillazo. Chilena. Uy, casi adentro, pero no. Se viene el chiquito. Rakata. El hongo acaba de meter un golazo. Se vino el empate. Javi Rubio a la resurrección. Se lo celebra el vampiro. Le dice, hoy te la chupo. La sangre, no. Se llenó de odio. Lo metió el hongo por el anterior, ahora no. Ahora lo metió otro y no fue un hongo. Ahí va Yoshi con todo. A máxima velocidad. ¡Uy! Tiró un caparazón en el rebote. Se vino el empate. La Tortugoski a Fuegoski. Los drones fueron testigos. Perdió la bola. ¡Uy! ¡Hay peligro! Waluigi viene con todo. Se viene una lluvia de goles. Y somos testigos. Rakata entró el primero, el segundo. Y el tercero. ¿Dónde está Felipe? Todavía hay tiempo. 55 segundos de juego. ¿Qué dice Gaby? Ahí va Luigi otra vez. Venía con todos los poderes del mundo. Si metía 3, le pasaba un gol por encima. Vaya golazo. 6-3. Un segundo, dame a responder algo aquí. Así que pasa a la siguiente ronda. Gaby. Sí, Gaby, pasas tú. El nene se apuntó y se fue. Vamos a la de Daniel. Tenemos que buscar un participante para que enfrente a Daniel Soto, que cuenta con Bowser. Vamos a quitar de aquí a Waluigi. Es que es obvio, te dije que ganaría. Ay, Dios mío, qué fe.
Ok. Alguien que haya perdido. David no está ahí. Luis. Luis está por ahí. Está Luis. Y Dani M. Ramos. Luis y Dani M. Ramos. Es que David no está ahí. Tú no ves. David lo hubiera avisado a Tati, que es la novia de él, y al hermano de él, que es Felipe. Bueno, al que veo es a Luis. No sé dónde está Dani, así que vamos a poner a Luis versus Dani. Luis, ¿qué personaje vas a escoger? El mismo, la plantita. Dani, vamos a darle la oportunidad a Luis esta vez. Discúlpame ahí. Aunque si Luis se tarda demasiado en responder, yo prefiero a Dani. El mismo, ok, vamos a ponerle el mismo. ¿Cómo era que se llamaba? La Matita. No, 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 se llamaba Perry. ¿Cómo así de rifarlo? Es que así nos vamos a atrasar más. Todavía falta la segunda semifinal y la final, ¿entiendes? No te preocupes, vamos a dejarlo ahí. Ok. Ok. Está Luis versus Daniel Soto. Vamos al mambo. Que gane el mejor. Hasta ahora a Luis no le ha ido bien. Así que no te preocupes, Daniel. Vamos a ver si hacemos una oración por ese nene. Que anda más salado que el agua del mar. Ahí vamos. Estaremos en la casa de Daniel Soto, que cuenta con Bowser. Más gritón que él. Ay, Dios mío. Y vamos a ponerle la planta cabezona a Luis, el árabe. Así es, Luis. Vamos al mambo. Esta batalla acaba de comenzar. Ahí está la planta asesina, cabezonamente violenta, viene violando con toda la presentación del mundo. El malévolo. Peligrosísimamente, Bowser. Y empezó esto, y entran a cabezazo y a espinazo. Se vino el primero. Se le cayó la máscara. Team Bowser. Diego González está buscando otro apoyo. Tráela para acá. Tráela para acá, que Gaby te abandonó. Esto está empate. Ahí está Bowser lleno de odio, bloqueada por el arquero.
con toda la confianza, con el defensa, el pase al delantero, cabezazo de la planta asesina. Tim Bowser con la bola. No encontró a nadie en el centro. Bowser otra vez. Vaya alquerazo. Uy, se llenó de odio. Se fue arriba. Pobre Bowser, está triste. El equipo de Luis Perry dominando la partida, 2-1. Apenas vamos por 2 minutos con 10 segundos de juego. Partido se encuentra 1-2. Bueno, llegó el empate. Bowser no quiere decir adiós. ¿Quién será que se lleva los otros 1000 diamantes? Uriel, dime qué tú quieres. ¿Diamante o dinero? Te lo mando por PayPal. Te lo guardo en el banco. Este empate. Vaya cabezazo de la planta asesina. El defensa. Un topo se mete bajo la tierra. La pierde. El equipo contrario. Ah, no, espérate. El contrario era yo. Hubo guerra entre líderes de equipo. Bowser versus Perry. En tremenda patada. Le dan un martillazo. Bowser, vaya pase. No se pudo el arquerazo. Con todo. Esto se golpea más que el diablo. Dinero para la chela. Tiene el PayPal activo. Si es por PayPal, envíame tu... Bueno, vamos a esperar porque no se sabe si vas a ganar otra vez. Así se envía todo completo. Ahí va. Pase. Esto está peligroso. 35 segundos de juego. No se define. Está empate. Bowser a la defensiva. La planta asesina a la defensiva. Hay mucho peligro. Huele a sangre y electricidad. 20 segundos de juego. Un pase al centro que no lo recibe nadie. Bueno, sí. Ay, 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 iba a ser el special. Iba a entrar 3 de un solo. Pero le interrumpieron. Esto es tierra de nadie. Bowser, el disparo. Allá atajadón de ese arquero. ¡Uy! ¡Bellaco! ¡Dímelo, Luis! Ah, yo te había enviado dinero. Ah, pues sí, por PayPal. Nada más tienes que enviarme el email de PayPal al WhatsApp. Tenemos un ganador. Así mismo es, Daniel Soto. Eso fue un chivo. En el último segundo sigue vivo Luis, que dijo que tenía sueño. Entonces Luis pasó a la otra ronda y se enfrentaría a Gaby. Daniel Soto, muchas gracias por participar. Manso, manso, otro día te irá mejor. Enderson Ramos está ahí activo, activo, agresivo. Los próximos que se enfrentan son Dieguín González, el dueño de los metales, directamente desde México, con Team Luigi Meme Araujo, con Team Mario Ratatá, un team peligroso. Uriel Ranger viene con la Peach, la princesita. Enderson Ramos, que fue
fue ganador por default. Con Diddy Kong. Gaby Kong. El... ¿Cómo se llama? Yoshi. Y Luis, que acaba de pasar. Así que vamos a la segunda ronda de esta competencia, la cual es bastante cortita. Vayan oliendo los diamantes. Dios. Vamos al mambo. Esta batalla va a estar peligrosa, Dieguín. Vamos a ver si Mario saca cara por el vampirito. Team Luigi, en la casa, es el home. Luigi. Se oyó clarito. ¿Y qué es lo que dice el vampirito? ¡Mario! ¡Uy, con estilo! ¡Calma, calma! Vamos a ver que esta noche es... de terror. Se viene una gran batalla. Ha llegado el momento esperado. Una de las batallas más importantes de esta noche. Aunque apenas estamos la segunda ronda de este evento. 1000 diamantes. ¿Quién será que se lo lleve? Uy, le acaban de dar una pata en el trasero a Mario. Y Luigi con la bola. Y pase hacia el lateral derecho. Patadón de Luigi. Terminó la electricidad. Ahí está Mario. Martillazo. El pase, la chilena, rácata, la bloquea, el rebote. ¡Adentro! Acaba de romper el marcador con el primer gol. El team Mario, el vampirito. Hay peligro. Está rompiendo el parque. Vaya golazo. Mario izquierda, Mario derecha. De todos lados. Son 2-0. ¿Dónde está Dieguín? Parece que no vino la nena a apoyarte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se llenó de odio! Le acaba de responder Luigi. Con una patada especial desde el lateral derecho. Mario lo lleva capturado. Tremendo pase. No se le dio, el arquero la tapó. Va con todo el fantasmita. Contraataca nuevamente. Team Mario, Team Luigi la tiene en el medio. Bailó con ella, se mareó. Team Mario con la bola, tremenda patada en el culo. Team Luigi que la recupera. Va Luigi por la derecha. Mario, el pase al arquero. Tranquilo, tranquilo, cualquier cosa puede pasar. Esto apenas va por 1:50 de partido. Esto está muy cerrado. Un gol para Team Luigi, 2 goles para Team Mario. Team Luigi se queda con el arco de frente. El topo que va, que siembra, que entra. Vaya bloqueo, viene el rebote. No le sale el arquero con la bola. Hacia el centro, casi para adentro, que se la bloquea. ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Bonito! Eso fue un gol fulviado. No lo sé, Rick. Parece falso, dicen por ahí. ¡Team Luigi! ¡Viene con todo!
Esto está peligroso. Gol con estilo. Bellaco. Batallando. Apenas queda un minuto y 20 segundos de juego. Vaya pase. Bonito. Ahí está Ratata. Te voy a maltratar. Team Mario no se quiere dejar. Quiere llevar la delantera. Queda el tiempo suficiente para que Team Luigi pueda empatar, remontar y acabar con todo. Ahí va, con estilo. Tapadón del arquero. Team Mario con la bola. Se la deja quitar. Va otra vez Luigi. De sorpresa. ¡Diablo! Le entró a bofetar. Venía con el special. Pobre arquero, está tirado en el suelo. Nadie aprovecha. La cogió a tiempo. Team Mario se acomoda. Le da un tremendo manillazo. Bien Luigi. La tiene. Casi mata al arquero. Otra vez intento. Tremendo paradón. Un pase al centro de nadie. Recupera Team Luigi. Va con todo. Vaya patadón. Arquerazo que lo detiene. Y Mario con la bola en la boca. Una patada desde lejos. Tapada por el arquero. Nada que ver, Team Mario va con todo. 2 a 4 dominando esto. Team Mario se puede ir declarando casi ganador. Quedan 10 segundos de juego y cualquier cosa puede pasar. Pero no creo que el partido vaya a cambiar. Dejaron a Mario en la malla. Team Luigi desde atrás, 3 segundos, 2, 1. La bola es de nadie. Y esto se acabó. Acaban de eliminar a uno de los mejores teams de este evento. Team Luigi. Boom, bye, bye. Dieguín González queda eliminado. Pasa a la siguiente ronda. El meme. Araujo. Se enfrentan. El hombre de los poderes, Uriel Rangel, versus Enderson Ramos. Uriel Rangel cuenta con Peach, la princesita. Enderson Ramos cuenta con Diddy Kong. Vamos a ver lo que sucede. Arriba, yo empecé con un laboratorio, ahora tengo tres mansiones y saco cuenta en mi escritorio, están en rototen de mi nube. ¿Dónde está Uriel Rangel y Enderson Ramos? Aquí tenemos el home. Es la princesita. Princess Peach. Y aquí tenemos al Enderson con el Diddy Kong de visitante. Buena suerte a los participantes. Que gane el mejor. Vamos a ver quién se llevará los próximos 1000 diamantes. Todavía no es el juego de los 1000 diamantes, pero está muy cerca. Bien, Uriel Rangel aparece. Ahí está, activo, agresivo. Te toca, nene. La princesita. ¡Uh, uh, uh!
Ahí está el Diddy Kong con su banana. Qué malo que no vino Juana para que se la pelee. Entrada de show de parte de la princesita. Empezó esto. El primer tiro al arco, nada que se dio. La princesita va con todo. Oye, el Ranger, el hombre de los poderes, soportando al Peach Team. Ya empezó, ya empezó. El topo se volvió loco, le brincó. Y a rayo, quería el empate. Diddy Kong no pudo con el empate. Otra vez tienen la oportunidad. Uy, qué madrazo, lo movió. El centro no encontró a nadie. Ahí va con todo, con estilo. Vaya el carazo que la detuvo. Está buscando el paso. Otra vez la paró con la manopla. Van tres veces corrida, cuatro. Hay presión de parte del equipo de la Peach. Ahí, buen pase. Cachi, cachi, nene. Está despierto el arquero. Vaya, go, lazo. Está triste el Diddy Kong. Anderson Ramos anda sufriendo. 2-0 ganando el equipo de la princesita. Y esto apenas va por 2 minutos de juego. Es decir, que hay esperanza. El topo. Se le esquivó el centro. Para nadie. Vaya disparo. Va con todo el topo otra vez. El pase no le llegó al Diddy Kong. Otra vez. Diddy Kong que lo devuelve. No se lo dio a nadie. ¿Qué le pasó al mono? Le quitan la bola al equipo del Diddy. Pase largo. Cachi, cachi, nene. Está despierto el arquero. Con estilo. Se vino el primero. Hay esperanza para Anderson Ramos. Team Diddy Kong. Acaban de meter el primer gol. Está muy cercano. Pueden empatar. Pero cualquier cosa puede pasar. El topo, el disparo del equipo de la princesita. Recuperan otra vez el arco. La princesita con todo. Bellaco. 3-1. Se aleja la cosa. Nena, pues tú comes mucho. ¿O será que cenaste poquito? Está otra vez el disparo. Buen bloqueo por el arquero. Va con todo. Diddy Kong da el pase, devuelve el topo. Ahí viene un special. Rabo. Hay peligro. Hay peligro, Anderson. Uy. Está meditando en el cielo para dar su golazo. ¿Cuándo será que entran? Esquivó dos. Esquivó. Esquivó casi todo. Nada más entró uno. Eran cinco. Y los esquivó todos. Oh my goodness. Qué cosa más cabrona. Lleno de odio. El Diddy Kong no pudo. Bueno, puede que te resulte el empate. 45 segundos de juego. Viene el topo defendiendo su territorio. Se electrocutó. Otra vez, otro electrocutado. Pasea tranquilo por el parque a 30 segundos de juego. El equipo de la princesita. Contraataque el topo. El pase para Diddy Kong. Diddy Kong más al frente. Nada que ver. Vaya para donde el arquero. El pase. ¡Uy! Se vino el empate. Hay esperanza para el Danny M. Ramos. A ver si puede pasar. Básicamente a la semifinal. Ah, no, Anderson Ramos, me equivoqué de nombre. Son los primos, el Team Ramos.
4-3, se despegó. Uriel no se quiere dejar y esto está a punto de acabar. 13 segundos. 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le queda un solo intento y no pudo. Pasa a la semifinal. Uriel Ranger, el ganador de 1000 diamantes. Otra vez está rozando la victoria. Ah, Gaby. No, pues come tranquila. Llévate el teléfono. Yo te veo cenar. Muchas gracias por participar, Anderson Ramos. Si quieres, quédate por ahí mirando a ver qué pasará. Uriel. Oye, Uriel. En la semifinal te vas a enfrentar a Meme Araújo, es decir, al vampirito que tiene el Team Mario, el team más cabrón ahora mismo de este evento. El del anterior era el tuyo y el de Luigi. Pero hay una partida entre Gaby y Luis, que es la que va ahora. El que gane de ellos dos automáticamente pasa a la final por los 1000 diamantes. Así que buena suerte. Vamos al mambo. Suena bien la sopita. Buena suerte. Yo me tendría que meter como tres sopas para que me haga algo. Me haga cosquilla en el estómago. Bueno, el equipo de Gaby es Yoshi. Team Yoshi. Mientras el equipo de Luis, el árabe, es Peri, la planta asesina. Otra vez, rondando por las finales. ¡Hay peligro! Vamos a ver quién de ellos pasará automáticamente a la final. Uno de ellos será partícipe de la gran final por los 1000 diamantes. De estómago de que vas a perder. Qué poca fe. Bueno, empezó esto. Va Yoshi con todo. El pase hacia enfrente. Aaron Guido acaba de meter el primer golazo. Se puso bellaco y lo tomó de sorpresa al arquero. Mira que bello. ¿A que no sentiste eso? Otro pase parecido al anterior. Ataca con todo la planta asesina y cabezona. El arquero lo detiene. Va el equipo de la planta al contraataque. Un centro que no recibió nadie porque le acaban de dar un cocotazo. No hay falta porque no hace falta. Yoshi recuperando la bola. Se queda pegado a la electricidad. Recupera a Team Yoshi, rápidamente Longuito hacia el arco dos veces.
Dispara, nada que ver. El arquero no vea. Uy, vaya patadón de Longuito. Se ha convertido en la estrella del equipo. Ahí tiene, va con la cabeza. Se vio el empate. Fede acaba de meterla. La planta asesina. Dime si lo sigue sintiendo, Gaby. Dímelo, Luis. Esto está peligroso. Apenas llevamos 1 minuto 50 segundos de juego. Otra vez el disparo al arco de parte del Team Perry. No se dio el equipo de Luis. Intento, nada que ver, la detiene en el arco. Frente a Tim Perry. Vaya centro especial, iba con todo el Yoshi, pero lo frenaron. Ja, ve, sa, so. Dime si te dolió. El árabe está sintiendo la emoción. Gaby, te vas a tener que quedar para apoyar al vampirito. Se reanuda el partido. Ahí va Yoshi con todo. El huevito hizo trampa. Se teletransportó. El empate. Apenas llevamos 1 minuto 20 segundos nos queda de juego. Team Yoshi, el pase, bellaco. Mal pase que dio el honguito. Le intercepta el pase a la tortuga. Yoshi se roba la bola, va con todo. Un pasesazo del diablo y nada que ver. Uy, se llenó de odio la planta asesina cabezona. Va con todo desde el centro. Tremendo patadón por parte del topo que lo tapa el arquero. Ahí va Yoshi con todo, parece que se la robó. Un centro que no llegó lejos. Está llena de odio la planta, vaya patadón de ese topo. La tapó el arquero, esto sigue 2-2, apenas quedan 30 segundos de juego. ¡Uy! Se fue al frente, al poco tiempo. Yoshi haciendo delantero para crecer. Tremendo pase de parte de Longuito. Asistencia. ¡Rácata! Le dio una patada con estilo de karate. Va al frente. 18 segundos. 17. Esto está peligroso. El topo. Tiro largo. Le doy... Mira, él está peleando contra todo el mundo para que le dejen el espacio. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó esto! Muchas gracias, Luis, por participar. Acaba de pasar a la gran final. Gaby Rubio. Ratatatatata. No fue un maltrato. Llegó lejos el nene Luis esta vez, pendiente para la próxima. No sé cuándo vuelva a hacer un evento de esto, pero cuando tan pronto tenga tiempo, botamos un par de diamantes para que ustedes se compren sus cosas en Free Fire. Entonces, ahora se enfrentan. Ya Gaby pasó automáticamente a la final con Team Yoshi. Gaby va por los 1000 diamantes. Ahora se enfrentan el vampirito con el Team Mario y Uriel Rangel con el Team Princess Peach. La princesa Peach. Llegaste lejos, Luis. Llegaste bastante lejos. No creo que esté salado. Simplemente no se te dio. También estuvo bastante debatido ese partido. (Risa)
Tú no conoces tu estómago. Cuidado si tú tienes ganas de cagar y estás pensando que tu estómago te está diciendo que va a perder. Mejor ve y caga tranquila, que no te toca. O llévate el teléfono. No te equivoques, usa papel, no te vayas a limpiar con el teléfono. El punto es que vamos a ver el próximo enfrentamiento. Uy, 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 dice que ganará y punto. Uriel es peligroso. Uriel está buscando $20 en total, imagínate. Ay, Dios mío. Desde su casa le presentamos al Mario. Team Mario. La visita es la princesa Peach. ¡Princess Peach! Lo dice tan y tan fino. ¡Princess Peach! Que no me sale. ¡Vamos al mambo! ¿Qué será lo que tendrá la negra bola? ¿Qué será? El estadio está ansioso, está esperando. Dos equipazos, Team Mario versus Princess Peach, mejor conocido como la princesa Peach. Digo Peach. Vamos allá. A ver cómo le va a Uriel. A ver cómo le va al vampirito. ¿Será que esta noche chupa sangre o te la chupan a ti? No sé cómo suena peor. A Uriel le gusta la muñequita. Dice que si se pone, se la quita. Viene volando. Todo un espectáculo para Mario. La visita empieza esta batalla. 3 minutos de partido. La princesa va con todo. El pase, el disparo desde el carajo. Se están matando en la esquina. Hay corriente, la bola no es de nadie. El disparo, nada que ver. Está pendiente el cocodrilo del arquero. Ahí está, buen pase para Mario. Va con todo. Se vino el primero. Acaba de romper el arco con ese golazo. ¿Cómo así, Gaby Rubio? No sé lo que tú dices. Ahí va con todo, Team Mario. Tiene la cancha para ello. El rebote cayó en la nariz de Mario. Narizazo que metió ese golazo. 2-0, Team Mario. Princess Peach buscando la mejor forma, el mejor pase, pase largo, chilena. No entra para nada, tapadón del arquero. Uy, qué robo, iba con todo. La tiró con fuego. Atravesó el arquero, probablemente está quemado. Se vino el primero de parte del equipo de la princesa Peach. Vaya pase, mal pase. La princesa intentó hacer su oleada, pero no, el arquero está pendiente. 2 minutos de juego. Mario buscando por dónde pasarla. Gran pase para Mario. Lo dejaron en el aire. La princesa intercepta. Patadón y tapadón. Recupera el equipo de Mario. Vaya patada. Pero el cocodrilo está pendiente. Uy, hay peligro. Va con todo. Rágata. Acaba de tapar el arquero. Golazo. Desde lo más lejos de la derecha. El equipo de la princesa acaba de golear y empatar el partido. Dime, Doriel. Gaby, apoya a tu marido. Se fue al frente el primario. Solo lo emocionó por un momento. 3-2. Dominando el partido. El equipo de Vampirito. El equipo de Mario.
Está con todo, la princesa en el contraataque. Vaya chilena, va con todo. La bloquea el arquero. Otra chilena de parte del equipo de Mario. Recupera el equipo de la princesa. Vueltecita, rara. Martillazo. Entierran al arquero. Pero aún así la bota para y Mario. Aprovechó que el arquero estaba desacomodado, ultrajado, violado, jodidamente mal. Y se la tiró por encima. Cuatro a dos. Dominando el equipo de Mario. Apenas queda un minuto de juego. Tiempo suficiente para un empate. Ahí va con todo el equipo de la princesa. La princesa. Eso fue. Que le llegó como un peluche. Ahí va con todo desde arriba. No encontraron a Mario para el quinto gol. La princesa. Vaya centro. Uy. Se enamoró de la malla, del tubo y del palo, de todo el mundo. Mario iba a dar un brazo con estilo. En el rebote. El chupa huevo. Acaba de golear. Que no sé cómo se llama ese personaje. ¿Cómo que lo llevaré al monte? Vámonos para el monte. Al monte para guarachar. Uy, va con todo el bombito. 30 segundos de juego y está perdiendo por 3. La princesa patea con todo poder, pero el arquero la detiene. Team Mario recupera el pase, da media vuelta. Vaya pase para Mario, no lo encuentran. Le acaban de dar en la madre. 18 segundos. La princesa con todo, tratando de hacer algo. ¡Uy! ¡El rebote! Acaban de meter su tercer gol, pero le queda poco tiempo para golear dos veces. Aún así, cualquier cosa puede pasar. Le dio con las orejas. Mario. 12 segundos de juego. Sin Mario con la bola. No la quiere soltar. La tiene Cari. La princesa. 5 segundos de juego. La tiene el arquero. Esto se va a acabar. Uno. Y... se acabó esto. Mario la botó para el público. Sin Mario. Pasa. Oye, pero ¿qué carajo es esta trampa? No, 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 wey, explícame esto. Team Mario pasa a la gran final a enfrentar a Team Yoshi. La cosa es que el que tiene Team Mario, Memera Hugo, el vampirito Ricardo, es el novio de la que tiene Team Yoshi, Gaby Rubio Berríos. Hoy o tú lo llevas al monte o él te lleva a ti. Pero el caminito ya sabemos por dónde es. Muchas gracias a los demás por participar. Vamos a la gran final de esta noche. ¿Quién será que se lleva los diamantes? 1000 diamantes equivalente a $10 en premios. Vamos al mambo. No lo habías pensado. Y que no. Ella se hace la que no sabe. Te va a hacer. Dime. Ahí vamos. Esta es la gran final. Lamentablemente, Uriel no pudo llevárselo. Aunque Uriel se llevó los primeros 1000 diamantes. Viene que nos fuimos. ¿De cuántos minutos quieren la gran final? ¿De 3, de 4 o de 5? Díganme en el chat. ¿3 minutos, 4 minutos o 5 minutos? Si uno va perdiendo, le darán más tiempo para remontar, empatar, ganar, no sé. Ustedes son los que saben. 5 minutos. ¿Qué tú dices, Gaby? Lo dejo ahí en 5 minutos. También se puede de esta forma. Se puede poner el primero que meta 10 goles gana. O de 5 minutos. Ustedes deciden. El primero que meta 10 goles o de 5 minutos.
Uriel Ranger, tírame tu email de PayPal para enviarte los $10. Incluso yo creo que tú tienes dinero en el banco. Yo te lo podría sumar y te lo envío todo. No estoy seguro, hay que chequear. 10 goles. 10 goles y yo mando, dice ella. Lo ponemos de 10 goles. Confírmame, vampirito. 10 goles. Viene que nos fuimos. La gran final. Ratatá, te voy a maltratar. Esto va a estar peligroso. A ver, ¿quién quedaría en el home? Yoshi. La casa de Yoshi. Vamos a enfrentar a nada más y nada menos que Mario. Viene que nos fuimos. Vamos a elegir el estadio de las finales. Ahí estamos en Craterfield, no sé cómo diablos se ve. Mucha buena suerte a los participantes. Se están enfrentando por 1,000 diamantes, equivalente a $10. 1,000 diamantes en Free Fire. Ahí pueden hacer todo lo que se puede hacer. No sé para cuánto da, pero me imagino que da para algo. Viene Mario con todo. Una presentación espectacular. Nada más y nada menos que Yoshi. El primero que meta 10 goles se lleva el premio. ¡Uy! ¡Se viene el primero! ¡Sí, Yoshi! Aquí yo no voy a dividir el premio, después no me vengan con truco. El que ganó, ganó. Uy, vaya paradón de parte del equipo de Mario. Hay un empate. Esto está 1-1. Hay peligro. Mario no se quiere quedar cao. Va con todo otra vez. Tenía casi el arco para él solo para comérselo, pero no, el rebote. Pase al centro, pase a la derecha, viene con la patada. Buen tapadón de parte de Team Yoshi. Team Mario, hay electrocutación. Recupera Team Yoshi. Vaya pase. Iba a ser para meterla, pero no lo dejaron. Lo noquearon. Uy, está casi solo. Martillazo de parte de Team Mario. Recupera Team Yoshi. Iba a ser el special, pero no lo dejaron. Solo le tiró electricidad. ¡Y! ¡Que no entró! ¡Wow! Hay que poner, no sé, la cámara, repetición. La bola rodó por todo el arco de Mario, pero no entró. Ahí va Team Yoshi con todo. Un pase largo, largo, pero que no llega, sino hacia el arquero. Otra vez, Team Yoshi va con todo, acomodándola. Está buscando dónde mandar el pase. Recibe patada en el estómago. Arquero que se sale del arco para tapar el disparadón de Team Mario. Team Mario otra vez. Contraataca, arquero que tapa. Vaya pase para Yoshi. Yoshi recibe una salsa. Va con todo la tortuguita. Ahí, frente al arco, se devuelve. ¡Golazo! De parte del team Mario. La tortuguita teletransportadora. Sus goles spot perfecto para soltar la bola. Y Mario, disparadón. El arquero que recibe, tapa la bola. Queda en el otro lado de la cancha. Team Yoshi tiró con un poder, electrocutó al arquero, no hubo rebote, no hubo nadie más, se la metió en la boca con la lengua, va a disparar el hongo. Uy, el pase para la tortuguita peligrosa, pero el arquero estaba ahí alerta. Y
Mario con la bola, se la deja quitar. Una tremenda patada en el estómago a Longuito. Recupera a Team Mario. Se la roba Team Yoshi. Viene con chilena de lado. El cocodrilo arquero que tapa. Una chilena de lado de parte de Team Mario. Nada que ver. Va con todo. Team Yoshi. Para el Longuito. Team Yoshi recupera. Ese alquerazo, nada pasa por ahí, ni de visita. Mario acaba de empatar el juego. Eso mismo es lo que yo quería decir ahorita, el VAR. Hay que ver el VAR. Si la bola entró o no entró, porque eso estaba como que misterioso ahí. ¡Vaya chilena! Se llenó de odio Longuito. Un pase largo, largo, largo. Asistencia del Yoshi. Y viene Longuito y ¡ra! Acaba de violar el arco. Se va al frente el Team Yoshi. ¡Uy! Desde el carajo. Eso fue con odio. ¡Rácata! Lo peinó. 3 a 3 y tienen que llegar 1 a 10. Levanta Longuito, dispara, tumba el arquero. Pero la retiene el arquero, va Mario con todo. Acaban de coger de perder al arquero. Ahí va, Rakata. No la vio. Y Mario se va a la delantera. Ahí va, el Longuito otra vez, quiere repetir la dosis. No, ya leyeron la carta. Pase a la izquierda para Team Mario. La recupera Team Yoshi, la patada en el aire. Lo bloquea, no lo dejan. Viene Mario con todo, se mueve hacia el lado. Le da una pata por culo. La bola quedó del otro lado de la cancha. Team Yoshi recupera. Está buscando el pase. ¡Uy! ¡Qué bello, bello! ¡Bellaco! Gol suave, tranquilo y sin prisa. Entró como guineo en boque vieja, sin lubricante. Ay, ay, ay. Vaya patadón de parte del Team Mario. Recupera a Team Yoshi. Team Mario otra vez. Le va llevando la delantera por uno. Esto no le agrada al Team Yoshi, no le conviene. Team Yoshi cuenta con 4 goles y Mario 5 goles. El primero que llega a 10 goles gana los diamantes. Se va a la delantera Team Mario por 2 goles. Ya le leyeron la cartita al equipo, le cogieron el truqui. Le comieron el gato a la hija de la vecina. Hoy se va para el monte. Uy, vaya martillo otra vez. Querían hacer el gol número 7. La tapa el arquero. Team Yoshi que recupera. Viene la chilena. ¡Bonito! Vaya, vaya. Como si lo hiciera de toda la vida. Se acerca el puntaje. Team Yoshi. 5 goles. 6 para Team Mario. Vaya tapadón de la patada de Yoshi de parte de ese arquero de Team Mario. Recupera a Team Yoshi. Va con todo. Uy, vaya empujón que le da el chupetón. Está peleando con todo el mundo. Se lleva la bola, está buscando dónde dar el pase. Mario que la tiene, que va a disparar. Acaban de noquear a Mario. El arquero la recoge, la suelta, la recupera a Team Mario. Va con todo, el patadón. Tapón del arquero. No lo deja subir a 7. Pase largo para Team Yoshi. Recupera Team Mario. Team Yoshi recupera otra vez. Está en el Tomidame. Yoshi va a patear. Le dan una patada por el trasero. No lo dejan. Team Mario con la bola. El pase. Nada que ver. Uy. Acaba de zumbar un poder. Lo acaba de tapar el arquero. Recupera Team Yoshi. Team Yoshi otra vez con el rebote. Team Mario con la bola. La defiende a costa de todo. Mario. La pasada virada tenía de frente a la tortuga. Mario otra vez, recibe la bola, intenta otra vez, se enamoró del tubo.
no pudo. Yoshi que recupera. La bola va alta, alta. Si viene una chilena que entra y lo empata. Bello, bello, bellaco de parte de Longuito. Ahí no hay falta porque no hace falta. 6-6. Esto está empate. El primero que meta 10 se lleva los 1000 diamantes. Esta es la gran final. ¿Quién será? ¿Para qué cuenta van los diamantes? ¡Uy! La electrocutó y la sembró allá. Mario está lleno de odio. Team Yoshi se fue arriba por primera vez. Es lo que va del juego. 3 goles más y Team Yoshi se lleva el premio. Ahí va con todo el equipo de Mario. Team Yoshi que recupera la tortuga. Tremendo madrazo que le dan el hongo. El pase largo para Yoshi. Recupera el centro. El arquero con ella. Todo un peluche. La tortuga recuperando en la interferencia de Team Yoshi. Va, no hay nadie para recibirlo. Está pegado a la malla que tiene electricidad. El arquero devuelve para Team Mario. Team Mario se la deja quitar. Pasó un todo el hombrito. Estaba al frente. Le quemó el escudo al que lo estaba bloqueando. Era un gol seguro, pero no. ¡Golazo! Yoshi liderando la jodienda. Encima, arriba. Kama Sutra por 2 goles. Ahí va con todo. Team Mario buscando la venganza. Team Yoshi que recupera. Mario se llena de odio. De un mamellazo. La chilena que entra. ¡Wow! ¡Violento! Hacen su gol número 7. Buscan 3. Pero Team Yoshi busca 2. ¡Hay peligro! El arquero de Team Mario acomodando el equipo, calculando un mal pase que dio Team Mario que lo interceptó Team Yoshi. Vaya pase, viene la chilena. ¡Violento! Esto huele a diamantes para Team Yoshi. Son 9 goles por 7. ¿Dónde está el Team Mario cuando se necesita? Ay, 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 no lo dejaron sacarlo. Uy, está rodando los de Yoshi. La tortuguita que todo desaparece. Están ansiosos por meter el último gol. No lo deja aquí Mario. Vaya golazo. Mario apareció de la nada y le metió la pata en mal sitio. Rácata, se le adelantó a la tortuguita y ese gol entró como si nada. A ley de 2, Team Mario. Al Team Yoshi no lo quieren dejar. Una patada que llegó en la nada. El arquero de Team Mario la recupera. Está buscando bien para acomodar el equipo. No cometer errores. El pase. La patada que chocó con Yoshi. Yoshi que recupera la bola. El honguito viene a la tortuga. ¡Cachi, cachi, nene! La agarró a tiempo. Ese iba a ser el gol número 10. Pero no lo dejó Team Mario con la bola. Le acaba de dar un martillazo. Brincan. ¡Rácata! No pudo llegar al empate. Está peleando con todo el mundo. Recupera la bola. Tiene un poder. Le metió el huevo. Acaba de convertir la bola en un huevo y azaró. Desmadró el arquero. Esto está empate. El último gol es el que habla. Team Mario va con todo. El disparo al arquero que la para. Iba a coger el rebote. El honguito embrujado se queda pegado en la malla. Todo el mundo está electrocutado. Viene Mario con la patada y no. Ese arquero está atento. No lo deja. Esto está peligroso. Viene el honguito. Team Yoshi con la bola. Team Mario que recupera. En esta sesión Team Yoshi que la recupera otra vez. Viene con todo. No, nada que ver. Yoshi. Golazo, coñazo. Vino Yoshi, la pateó con la cola del culo y no le quedó otra más que cargarse de odio y meter el gol. Team Mario acaba de morir con flores.
Muchas gracias a todos los participantes. Gracias por estar aquí presente. En cualquier otro momento me aparezco con otro evento. Ya sea igual o diferente, sea como sea. ¿Les gustó esta sección del primero que meta 10 goles? Estuvo bastante regia, ¿no? Difícil. Tuviste suerte porque el equipo de Mario es bastante difícil. Bueno, los ganadores: Gaby Rubio, tú estás en el WhatsApp. Uriel Ranger también está en el WhatsApp. Sabes que tienes 10, oye, a mí 10 diamantes. Qué estafa. Mil diamantes. Ahí seguro. Uriel también, pero Uriel lo quiere en dinero, eso yo se lo paso en dinero. So, vamos a ver si se repite, vamos a ver si podemos seguir haciendo cosas así. Tú sabes, todo depende de mi trabajo, el tiempo que yo tenga libre. Podemos hacer quizás, no sé, un torneo más grande, más complicado. Todo depende del futuro, que es un regalo. Así que, ¿tú quieres dinero? Ah, pues perfecto, tírame tu email de PayPal y yo te lo paso ahí, rápido desembolsando. Y así tú haces lo que quieras con el dinero. Bueno, mi gente, esto fue todo por esta noche aquí con Jan Gary. Espero que hayan disfrutado. Muchas bendiciones. Nos vemos, Gaby. Nos vemos, Vampirito. Gaby, hablamos ahora en el grupo o en privado, como tú quieras, ¿ok? Déjame tirarle Uriel para que cobre. So, muchas bendiciones. Se cuidan mucho. Ustedes son los mejores. Boom, bye, bye. ¡Niala! ¡Qué despelote!